just right now. I feel so close to you right now. Stopping us right now, and there's no stopping us right now, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. It's torture. Don't say I didn't. Say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't. Say I didn't warn ya. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames.
your hands all over. Put your hands all over me. Put your hands all over. Put your hands all over me. De espacio publicitario. La fuerza dependiente del gobierno municipal que se dispone al servicio del vecino recorre las calles de lunes a viernes de 18 a 0 horas y de 0 a 6 horas y los fines de semana, sábados de 0 a 6 horas y domingos de 0 a 7 horas, acatando siempre tareas de prevención en materia de seguridad y convivencia en la conducta ciudadana. Gracias a la impronta de la actual gestión, Lagún presta servicio bajo la presencia diaria de policía adicional como colaboración en el patrullaje. Municipalidad de Arroyo Seco, Intendencia, Nizar Esper. Porque vamos, Claudia, votala. Este 28 de abril, acompáñanos con tu voto. Claudia Giacone y Franco de Cristófano, diputados de Santa Fe. Dos personas de trabajo. Junto a tu gente, vamos que se siente, Santa Fe será muy diferente. Tengamos un representante de Arroyo Seco en la Cámara Legislativa. Lista 4052. Unidos por Santa Fe. Porque vamos, Claudia, votala. El 28 de abril, vota a María Eugenia Bielsa gobernadora, Gabriel Olivé intendente, Di Lorenzo Pachi concejal, juntos. Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va. Sanatorio Británico, nuevo servicio de hemodinamia, integrado por profesionales de alto nivel científico y equipo de última tecnología. Nuestro trabajo conjunto con cardiología clínica, hemodinamia y cirugía cardiovascular nos permite dar una respuesta rápida y eficiente a las urgencias cardiovasculares. Sanatorio Británico. Un abrazo fuerte a la vida. Lo que buscas para tu hogar, buen precio, atención y financiación, venite a una sucursal. O también podés comprar online lo que buscas. Novogar, tecnología, electro y mucho más. Aplica Worms en tus cultivos todo el año. Worms no daña y preserva tu salud, la de tu familia, jardín y huerta.
Es momento de tomar conciencia natural. Cada vez más productores comprueban sus beneficios. Worms te permite producir más y gastar menos. www.fertilizante.com. Baterías FAM. Baterías para motos, cuatriciclos, autos, camionetas, camiones, lanchas, motos acuáticas. Baterías para alarmas domiciliarias y más. También para paneles solares de ciclo profundo. Baterías FAM. Además, una alta gama de cargadores de baterías, bujías, cables de bujías, lámparas, escobillas y complementos. Vení y diagnostica tu batería sin costo. Conoce un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad. Baterías FAM, el mejor servicio de la zona. René Favaloro 946, Arroyo Seco, Santa Fe, justo enfrente del Club Rosario Central. Electromax. Insumos eléctricos. Tecnología en aplicaciones LED. Ventas de caño para instalación de equipos de aire acondicionado. Lo nuevo en iluminación. Variedad en ventiladores de techo. Venta de generadores. Electromax. Asesoramiento técnico Roberto Leonetti. René Favaloro 455, Arroyo Seco. Consultas al 430-365. 03402-154-154-49. Electromax. Toda la tecnología en un solo lugar. Estudio Jurídico Dr. Ernesto César Terra. 30 años de experiencia en el ejercicio profesional, laboral, civil y comercial. Asesoramiento de empresas y comercios, despidos, deudas salariales, sucesiones y familia, mala praxis en médica, trámites judiciales y gestiones también en Capital Federal. Además, servicio de gestoría del automotor, inscripción inicial 0 kilómetro, transferencias, alta, baja de motor, denuncias por robo, habilitaciones, trámites en general, informes de patentes y multas. Estudio Jurídico, Dr. Ernesto César Terra, Hipólito Yrigoyen 270, Galería Vía Apia Local 9. Atención de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Contacto 03402 1552 3098. estudioterra.as@gmail.com. Acierto Desarrollo Inmobiliario. Seriedad y responsabilidad en administración de propiedades. Acierto Desarrollo Inmobiliario. San Martín 869, Arroyo Seco. 03402-428071. 421474. Búscanos en Facebook. Acierto Desarrollo Inmobiliario. Venta de propiedades, campos y loteos. Acierto Desarrollo Inmobiliario. La oportunidad para hacer buenos negocios. Todas las tentaciones en moda. Ruth Boutique. Tabata. Roche. Melocotón. Tucci. Spy. Además, Moravia. May. Lesage. Para señoras con grandes tentaciones. Ruth Boutique. Las más tentadoras promociones con tarjetas de crédito. Ruth Boutique. Libertad 278, Arroyo Seco. La tentación de estar a la moda. Ya arrancó la preventa de la nueva Ranger Raptor en Georgie. La nueva exponente de la raza fuerte de Ford. Motor Panther 2.0 biturbo, caja de 10 velocidades. Exclusivo chasis reforzado para soportar los terrenos más exigentes. Nueva Ranger Raptor. Hacé ya tu reserva. Ahora también consultanos por WhatsApp 341-680-2020. Giorgi, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Con el respaldo del mejor servicio postventa del país. También toda la línea cargo de Ford Camiones. Ventas, servicio y repuestos en Autopista Rosario-Buenos Aires, kilómetro 284.
Tabaquería Bernet. Galería San Jorge, local 33. Tabacos para armar, naturales y saborizados. Pipas, habanos, cigarrillos electrónicos, narguiles, accesorios. Tabaquería Bernet. Encontrá todo en un solo lugar. San Martín 475, local 33. Arroyo Seco. Aircom Internet. Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin contratos abusivos, planes a tu medida. WhatsApp 3402 506873. Esperamos tu consulta. Mafei Digital. Servicio técnico profesional, redes informáticas, cámaras de seguridad, desarrollo web, insumos y accesorios, toner, cartuchos originales y alternativos, resmas de papel, periféricos, CD, teclados, primeras marcas al mejor precio. Mafei Digital. Mafei Digital. Belgrano 928, Arroyo Seco. Belgrano 928, Arroyo Seco. Mafei Digital. The Clover Bar, un clásico en la ciudad. Vení a recargar tus sensaciones disfrutando tus momentos con nosotros. La carta más completa la vas a encontrar acá. Amplia variedad de menús, cervezas y tragos, para todos los gustos y exigencias. Encontranos en nuestras redes sociales como The Clover Bar. Pedidos al 03402-428963. San Martín 846, Arroyo Seco. Ahora sumamos delivery. 15-48-55-54. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Comer rico y natural y que los kilos no te pesen. Todo sale mejor con las nuevas ollas Essen. Planes de pago, tarjetas de crédito, ahora 12 y 18 cuotas. Emprendedora oficial Carolina Tuncic. Comunicate al 03402 1550 0602. Seguinos en Facebook e Instagram como essen.arroyoseco-caro-tuncic. Se transfirieron 15 millones de pesos a las instituciones. Parte de ellos, y como muestra de nuestras políticas públicas, fueron destinados a la ampliación de la escuela secundaria. Comuna de General Lagos. Gestión Esteban Ferri. Fin de espacio publicitario.
Shoes.
Radio Extremo 106.9. Radio Extremo 106.9, transmitiendo desde Galería San Jorge, San Martín 475, local 22. Qué bueno es poder escuchar la radio, qué bueno es poder informarse bien, qué lindo es escuchar buenas noticias, disfrutar buena música también. En dos y pico, dos y pico, dos y pico. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos en Radio Extremo 106.9 con dos y pico, un poquito más tarde hoy por algunos problemas técnicos, pero ya estamos para informarte como todos los días. Hoy jueves 18 de abril de 2019, estamos en vivo, en directo hasta las 12, quizás un poquito más, 16 grados, dos décimas la temperatura actual, la humedad 96%, la presión 1010 decimal 4 en hectopascales, vientos del norte a 5 kilómetros horarios. Vamos a presentar a ellos lo que te traen toda la información como todos los días. Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Jueves y aquí estamos nosotros. Vemos poco movimiento principalmente en el centro de la ciudad porque, bueno, sabemos que es Jueves Santo. Algunos no trabajan, otros sí, pero aquí estamos nosotros porque tenemos mucho para contarles durante esta mañana. Nos quedamos como siempre hasta las 12 del mediodía con toda la información. Vamos a tener invitados también aquí en el piso de la radio. Ya están con nosotros Josefina Artusa, que está preparada ya para comenzar a charlar con nosotros. Bueno, lo vemos al precandidato a intendente Julián Polinesi, a Damián Salinas. Bueno, todos están en el equipo por aquí, también acompañando a José, así que vamos a estar hablando con ella en minutos nada más. Pero antes, como decíamos que es Jueves Santo, bueno, para aquellos que siguen lo que es el programa de Semana Santa, les contamos que en el día de hoy estaba previsto el inicio de la misa crismal en la iglesia de la Catedral de Rosario, como todos los años, y a las 9 horas también la adoración del Santísimo en la parroquia por los sacerdotes. De 17 a 20 horas las confesiones y a las 20 la misa de la Cena del Señor, vigilia junto a Jesús sacramentado, a las 22 horas noche heroica y mañana día Viernes Santo, día de ayuno y abstinencia, de 9 a 13 horas colecta de sangre, esto después lo vamos a repasar, frente al templo aquí de la parroquia La Asunción, a las 10 de la mañana bicicleteada, visita de las 7 iglesias, comienzo en el Colegio San José, luego confesiones, a las 3 de la tarde rezo de la hora de la misericordia, 17 horas celebración de la pasión del Señor, 21 horas también como todos los años el Vía Crucis por las calles de nuestra ciudad, se sale de cada capilla, las tres últimas estaciones serán escenificadas por los jóvenes y después, bueno, esto continúa el Sábado Santo con confesiones de 9 a 12.30, de 17 a 20.30 horas y 21 horas solemne vigilia pascual en, obviamente, esperando el domingo de resurrección. Así que, bueno, este es un poco lo que tenemos para hoy, mañana y pasado. 421-553-155-02-402-155-29-601 para que ya te puedas comunicar con la mañana de dos y pico. Muy bien, bueno, después estaremos hablando también acerca de lo que fue anoche la presentación oficial del libro Todo un Berretín, que se hizo en el Salón de Eventos Vía Victoria, este libro que es una recopilación completa del Berretín de las Cosas Idas con motivo del 130 aniversario de la Fundación de Arroyo Seco, obviamente de la mano de Antonio Belluto y de Daniel Crescente. Tuvo su presentación, es un libro que de alguna manera solventa la municipalidad, pero que lleva mucho trabajo y que además está editado por Carlos Estenta. Así que ayer hubo presentación, impecable por cierto, con mucha participación, y allí también estuvimos en esta cobertura. Y también una gratísima noticia para comentar, hubo nacimiento. ¿Hubo nacimiento? ¿Dónde? Primer nacimiento en el SIC de General Lagos, llegó Miqueas, que es el bebé de Jenny Casasola y de Darío Bravo. Y anoche, bueno,
recibíamos esa gran noticia, primer nacimiento en General Lagos, así que bueno, todo salió perfectamente, no hubo mayores inconvenientes. Recordemos que el SIC lleva casi ya 2 años, ¿no? Fue inaugurado un 25 de mayo y bueno, casualmente ya estamos a pocos días de que cumpla su segundo aniversario, bueno, con unas instalaciones que fueron ampliadas, que tiene cada vez más especialistas, más profesionales en su plantel, y que bueno, ahora recibe esta noticia de la bienvenida a un bebé. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. Bueno, este es Jueves Santo, ¿no? Estamos Jueves Santo. Trabajando en vivo, aprovechamos hoy para hacer unas preparaciones, así que demoramos el inicio, pero tenemos mucha información. Ya está aquí Josefina Artusa, que va a estar con nosotros hablando un ratito sobre lo que se viene. Queda muy poco, una semana, ¿no?, para la interna abierta. El próximo 28 de abril la ciudad va a definir los candidatos que van a ir a la general, tanto en la categoría intendente como en concejales. Y bueno, Josefina, decíamos recién ahí antes de salir al aire, es una joven promesa de justicialismo, una mujer que encabeza y que acompañará a Julián Polinesi, que tiene una interna dura, ¿no?, con Nizar Esper y con el doctor Gabriel Olivia. Así que vamos a hablar un ratito también con ellos. Muy bien. Vamos a agradecer rápidamente a San Telmo Café, que nos trajo el desayuno como todas las mañanas. Venite a San Telmo en Galería San Jorge, local 3. San Telmo Café, el tema destacado de la mañana. San Telmo, el primer café del día. El aperitivo de la tarde con tus amigos. Con el copetín de cada día. San Telmo, un lugar para ocasiones especiales. San Telmo, bien nuestro. Galería San Jorge, local 3. Estamos tan apurados que metimos todos juntos. Sí, quería meter todos juntos, venía pensando. ¿Quiero adelantar algo? Si no, vamos con el tema así destacado. Vamos con el tema destacado de la mañana, ahora sí. Gracias a All Music, la única disquería del mundo. Tiene toda la música para lo que necesites. Además, pasamos los VHS a DVD o a pendrive. Llegate, Galería San Jorge, local 25. All Music, que auspicia el tema destacado de la mañana. Tómate unos minutos y subí el volumen. Este es un hit presentado por All Music Disquería. Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, hey, yeah. Quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no. Le rompieron el corazón y no busca a nadie que se lo reponga. Solo quiere alguien que se lo ponga. Ella quiere un man que no la llame y que no joda, para reemplazar al perro que no la valora. Quiere aprovechar que está más buena y más de moda. Empezó a meterla al gym desde que quedó sola. Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano, pero es ella misma queriendo salir del daño. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Ella no está buscando novio, no busca novio, no. Quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, yeah, 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 yeah. Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare. No quiere un novio pa' rendirle cuenta. No necesita ninguna HP en el pare, que la pare. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare. No quiere un novio pa' rendirle cuenta. No necesita ninguna HP en el pare, que la pare. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Ella no está buscando novio, no busca novio, no. Quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, yeah, 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 yeah. Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no. Ella no está buscando
buscando novio. Quiere salir a joder, yeah, 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 yeah. Para olvidarte de ese bobo. Cuenta conmigo, mujer, yeah, 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 yeah. Conseguí este y todo lo que escuchás en All Music Disquería. Personaliza tu pendrive o tarjeta de memoria y lleva tu música siempre con vos. All Music Disquería, San Martín 475, Galería San Jorge, Local 25, WhatsApp 3402-523736. All Music Disquería, llenate de música. Noticias de la web. Noticias de la web. Nuevas medidas contra la inflación, tarifas fijas hasta fin de año, nuevos créditos y precios congelados por 6 meses. El Gobierno Nacional anunció medidas para estimular el consumo y contener los aumentos de precios. Se congelarán 60 productos esenciales por 6 meses. Relanzan créditos ANSES, Procrear y Mejor Hogar. No se aplicarán más aumentos en las tarifas hasta fin de año. Asesinaron a un taxista en zona noroeste y hay paro hasta el viernes. Un chofer murió esta madrugada tras ser baleado en Formosa y Casilda en un intento de robo en la ciudad de Rosario. Los taxistas lanzaron una medida de fuerza de 24 horas a partir de las 6 de este jueves. Para Lifchitz, los anuncios del gobierno tienen sabor a poco y son a destiempo. El gobernador de Santa Fe fue crítico y escéptico acerca del paquete de medidas económicas que lanzó ayer la administración de Mauricio Macri. Opinó que es más de carácter electoral que una solución concreta para la gente. Murió el expresidente peruano Alan García. Se pegó un tiro cuando lo fueron a detener. El exmandatario se disparó en la cabeza cuando una brigada policial fue a domicilio con una orden de arresto. Fue internado y operado, pero falleció horas más tarde. Pollo relleno, vendían pata muslo, pechuga, cocaína y marihuana. Dos hermanos dueños de una pollería fueron detenidos por comercializar drogas en el negocio. Condenaron a Samit a 4 años de prisión. Si sigo encerrado, me voy a cortar las venas. El empresario de la carne deberá cumplir la pena por ser considerado miembro de una asociación ilícita que evadió impuestos durante la década del 90. Además, deberá pagar cerca de 282 mil pesos para cubrir los costos de su captura. La hora. La hora. 9:46 de la mañana. ¿Qué dice el pronóstico? 16 grados, 2 décimas la temperatura actual, la humedad 96%. Muy bien, pues no vamos a hacer corte, ¿no? Vamos a directamente a la nota que teníamos pensada en esta mañana. ¿Cómo le va? Buen día, Josefina Artusa. Buenos días, bien, muy bien. ¿Cómo viene esa campaña? Bien, bien. Va mucho, a desaparecer. Mucho en la calle. Sí, estoy flaca. pero no me estoy comiendo bien, así que es más que nada el cansancio. El cansancio el y el andar mucho, sí, el andar mucho. Bueno, Josefina Artusa es precandidata a concejal por Unidad Ciudadana. Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Es la primera de la lista de Julián Polinesi, que va como precandidato a intendente. ¿Cómo viene la movida en la calle? ¿Qué es lo que dice la gente? Bien, bien. En la calle el recibimiento que tenemos es muy bueno. La gente está muy enojada con el gobierno nacional, está muy desilusionada con el gobierno nacional, y lo que se ve en la calle es ese parate en la economía que hay, pero en relación a nosotros hay la verdad que un recibimiento muy bueno, un gran reconocimiento del trabajo que venimos haciendo durante muchos años, desde el local, desde la básica, desde nuestra defensoría y también siempre presente con los vecinos. Así que nos pasa eso, que si bien vemos que la gente está muy enojada por la situación económica del país, por otra parte el recibimiento que tienen para con Julián y para con todos nosotros es muy bueno. El otro día, bueno, tuvimos la posibilidad de participar de la presentación no oficial de la lista, y bueno, también te lo planteaba recién, ¿no? Sí. Hubiese estado interesante que nosotros podamos conocer antes, digamos, un poco el programa de que tiene pensado Unidad Ciudadana y todos los candidatos para poder preguntar, ¿no?, en esa presentación, porque realmente nos quedamos ahí un poco no sabiendo sí. demasiado igual, qué hacer. Igual hay que decir que es el único que ha presentado una propuesta, digamos. Lo otro no hay. No, vi algo en las redes sociales de algún otro candidato. Por eso, algo concreto por área. Formal,
No, no. La verdad que nosotros queríamos, presentamos esa plataforma porque queríamos. Tenemos dos concejales, Julián Polinesi y Luciano Crocio, y queríamos mostrar el trabajo que hemos hecho en materia legislativa y por otra parte, sobre todo por lo que a mí me toca, digamos, que es encabezar una lista de candidatos a concejales, y por otra parte queríamos presentar nuestros proyectos desde el para a futuro si llegamos a llegar a la intendencia, sobre todo porque a veces hay una confusión de que se plantea de quién es la prerrogativa para hacer tal cosa, sí, la atribución en materia de seguridad, de educación, y en ese sentido queríamos plantear, bueno, desde el gobierno local, desde el legislativo, lo que hemos hecho es esto, lo que queremos hacer, lo que tenemos en mente hacer es esto otro en diferentes materias. Por eso está dividido en 8 ejes esa plataforma. Y sí, es cierto lo que vos me decías, pero bueno, está lo pensamos como una especie de presentación para demostrar también esta cuestión que siempre planteamos de una idea, de una planificación. Y creo que por ahí viene la cosa, de planificar el gobierno de la ciudad y no llegar con un nivel de improvisación que después las cosas quedan a la vista. No, estaba pensando que, bueno, uno ve y escucha candidatos que hablan de la inseguridad, de la salud, uh-huh. y le toca llegar al Consejo, van a poder hacer poco, ¿no? Y en ese sentido me parece que la mayoría de los que aspiran a llegar al Consejo no tienen la menor idea para qué está el Consejo. Me parece que no es el caso de Josefina Artusa, que viene trabajando con la agrupación, que tiene a dos concejales en el bloque, pero la idea es también preguntarte cuál es tu idea en el caso de llegar al Consejo, ¿no? Porque bueno, sabemos que Julián no va a estar más, y si no, te toca vas a estar acompañada de Luciano. Gane o pierda la interna o llegue a la intendencia o no, bueno, no va a estar más en el Consejo. ¿Cuál es tu idea de trabajo? Pensando en grandes temas que tiene la ciudad, ¿no? Que bueno, que vienen tratando tanto el Bloque de Unidad Ciudadana como los otros concejales. ¿Cuál es tu idea y digamos tu proyecto a 4 años, ¿no? Como concejal. Bien. Nosotros le hemos dado otra cara al Consejo a partir del ingreso de Julián y de Luciano, y hemos puesto en agenda y hemos tratado temas candentes que antes no se trataban, o que se trataban de una manera muy tangencial o muchas veces oculto para el resto de la ciudadanía. Y creo que una de las cosas que es fundamental hacer es seguir acercando el Consejo a la gente. Uh-huh. ¿Cómo lo acercamos? No, una vez planteamos el cambio de horario, que está muy bueno que la gente pueda presenciar las sesiones. Pero por otra parte, vos terminás acercando el Consejo a la gente cuando tratás temas que verdaderamente le afectan la vida al vecino. Sí, bueno, hay un proyecto de que la comisión sea pública, ¿no? Que las comisiones sean públicas o que el horario del Consejo sea otro. Pero verdaderamente. Igualmente, el horario del Consejo me parece que, sí. Si bien hay gente que no puede ir al mediodía, la gente va al Consejo cuando realmente tiene algún problema. ¿Qué es eso? No es el tema de horario, si pero bueno. No, por eso te digo que al fin y al cabo el Consejo se acerca a la gente cuando vos tratás temas que realmente importan a la gente. Lo vemos con el tema de loteos irregulares todo el tiempo, con el tema de reserva fiscal. Nosotros creemos que, yo particularmente voy a hablar desde mi persona, creo que de poder ingresar al Consejo, el desafío será ese, seguir acompañando a Luciano en el trabajo que vino haciendo con Julián, sobre todo con temas que tienen que ver con la planificación urbana de la ciudad, y por otra parte seguir poniendo estos temas en agenda como hemos hecho con el tema paridad de género, con muchos temas que se dan a nivel nacional, pero es necesario también traducirlo a nivel local para que puedan tener su impacto. Hablando de paridad de género, bueno, hubo un hecho esta semana, bueno, que en realidad se dio a conocer esta semana, sí. Vinculado un poco a una denuncia contra el intendente, ¿no? De violencia de género, de la contadora municipal de Estercaserio. ¿Cómo lo toman ustedes, bueno, además de ir a una interna, cómo, bueno, en tu caso como mujer, a pocos días de una elección, ¿cómo lo viviste, digamos? Nosotros, te digo, no lo pensamos desde en términos políticos, lo pensamos en términos humanos. Uh-huh. Si ahí hubo una especie de si ahí hubo maltrato, una persona que en su lugar de trabajo y por su condición uh-huh. de mujer se sintió, sobre todo en su lugar de trabajo, uh-huh. se sintió mal, se sintió agredida, que haga la presentación correspondiente como lo hizo y que la justicia se encargue de eso. Nosotros no queremos teñir una situación así de nada que tenga que ver con algo partidario ni de nada que tenga que ver con la interna a la que nos toca enfrentar. Nosotros siempre hemos ido por la positiva, por nuestro trabajo. Eso uh-huh. es lo que puedo decirte, desde mi condición de mujer y de trabajadora y de uh-huh. militante. Bien. También en el Consejo uno ve que hay mucha legislación, que hay muchas ordenanzas que no se cumplen. Y parece que, bueno,
Es normal eso. Bueno, esta tardanza no se cumple y bueno, pero no se cumplió nunca. Aquella y es no como que está naturalizado. Claro, y da la sensación de que el Consejo no tiene ningún sentido, porque si hay ordenanzas que realmente son importantes y si la votó la mayoría es porque debe ser relevante y no se cumplen, uno termina pensando, che, ¿para qué está el Consejo? No, sí. No sé, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Mi mirada sobre eso es que el Consejo, es fundamental que el Consejo tenga buena comunicación con la Intendencia, con la Municipalidad. Cosa que no ocurre. Porque, bueno. Cosa que no ocurre. Porque si vos te pones a pensar, en realidad, los dos, tanto Consejo como Municipalidad, forman parte del gobierno de la ciudad. Es un cogobierno. Entonces, es necesario. Cada uno tiene su función. La función del legislativo es legislar, justamente. Uh-huh. Crear ordenanzas que ordenen en generalidades la vida de la ciudad. Y por otra parte, la del ejecutivo es justamente ejecutar. Entonces yo creo que si el Consejo elabora una ordenanza en base a algún pedido de la ciudadanía, o muchas veces de la misma Intendencia, la Intendencia tiene que ser ese poder que pueda hacer que se cumpla esa ordenanza. Uh-huh. ¿Y cómo es hoy el Consejo? Uno por ahí... Que está en esto, bueno, conoce algunos proyectos, conoce alguna iniciativa, pero bueno, el común de la gente por ahí no le da mucha importancia o no sigue muy de cerca la actividad. En tu caso, como tenés ganas y aspiraciones a llegar y porque obviamente estás militando, me imagino que tenés una mirada más objetiva, ¿no?, de cómo está trabajando en conjunto el Consejo. Yo ya no hablo del bloque de Unidad Ciudadana. Sí, del bloque de Unidad Ciudadana. Yo creo que al Consejo, te vuelvo a repetir, por la experiencia, además, que me tocó ver de cerca, creo que a partir del ingreso de Julián y además con el ingreso de Luciano se ha jerarquizado el Consejo. El Consejo se le ha dado otra cara. Hemos podido cambiar muchas veces la relación de fuerzas. Miguel Ángel Corradini había sido el presidente durante mucho tiempo. Nosotros pudimos, junto con el buen clima de trabajo también, sí, que tiene que haber el Consejo, digamos. Sí, hay que convivir con otras fuerzas políticas, claro. Pero también, digamos, ahí tenés que poner en juego tu capacidad de alianza, tu capacidad de poder negociar en pos de una ciudad mejor. Ahí ya no, yo creo que el punto fundamental del Consejo tiene que ver, como vos lo compartís con otros espacios políticos, tiene que ver con no poner por sobre los intereses de la ciudad las mezquindades de cada uno. Uh-huh. Y creo que en eso el Consejo ha podido dar, a partir del ingreso de Julián y de Luciano, una vuelta y que se ha jerarquizado mucho. Es más, creo que la ciudadanía se está haciendo parte del Consejo. El otro día con lo de Tierra del Sueño lo podíamos ver, que había muchos vecinos ahí adentro reclamando y que eligen ese lugar. Hemos hecho reuniones con comerciantes, hemos hecho reuniones. No tienen a lo mejor un impacto directo, pero sí vos haces que como concejal, que tu función es esa, como te dije antes, elaborar ordenanzas en base a los problemas de la gente, vos tengas un espacio donde la ciudadanía pueda acudir y se encuentre con los funcionarios que han votado y que les respondan. ¿Tenés pensado, me imagino que sí, pero bueno, a lo mejor no es el tiempo ahora, algún proyecto o varios pensado como para, si te toca llegar, poder ya presentar, digamos, de un tema puntual o no? No, mira, sí, obviamente que tenemos proyectos, pero no tengo uno puntual en sí. Yo creo que lo que hay que seguir elaborando tiene que ver con la planificación de la ciudad. Tenemos que tratar de poner en marcha el código urbano que realizamos y de ahí en más todas las particularidades que empiecen a aparecer, tratarlas en el Consejo. Pero creo que lo fundamental tiene que ver con pensar una ciudad nueva, una ciudad que está creciendo, que tiene nuevas problemáticas sin dejar de tener las que tenía. Y en base a eso pensar en descentralizar el centro, valga la redundancia, descentralizar lo que tiene que ver con el centro cultural ahí, el hospital allá, pensar en la posibilidad de mayores efectores de salud que no tienen que ver justamente, o por ejemplo, otro problema que tiene Arroyo es que en las escuelas no hay vacantes, no hay vacantes para los chicos en los jardines de infantes. Pensar en esa ciudad nueva que está creciendo, ¿cómo podemos desde la municipalidad generar las oportunidades para que crezca ordenadamente? Y en ese punto creo que es fundamental reserva fiscal, la posibilidad de que la municipalidad cuente con tierras para poder expandir la infraestructura que necesita una ciudad en crecimiento. ¿Cómo imaginas va a ser la interna, digo, en general del PJ a nivel local y en la categoría concejal, ¿no? Sabiendo que ustedes han tenido una buena experiencia con Gione en 2017. Sí. Yo creo que la interna viene siendo y es muy muy sana. Nos sirvió para aprender mucho la 2017, porque después pudimos cumplir con eso de que el que
el que gana conduce y el que pierde acompaña. Nosotros somos muy respetuosos de los otros peronistas, como siempre. Somos muy respetuosos de los compañeros de otros espacios. Y lo que pase después del 20, el 28 la gente decide. Decide la ciudad de Arroyo Seco y lo que pase después del 28 va a seguir con el mismo respeto con el que vino hasta ahora. Y en el comienzo hablabas del clima, de que hay un enojo de la gente con el gobierno nacional, eso está claro. Sí. ¿Cómo pensás que puede, digamos, repercutir a nivel local? Digo, ¿no? En 2017, Cambiemos, se llevó puesto a Corradini, que si bien tiene una base, una trayectoria, terminó ganando sí, la pero elección. En 2017 fue el sello, de alguna manera. Claro. Sí. Y ahora, digo, en 2015, hablar del kirchnerismo parecía que era mala palabra, ustedes pudieron seguir trabajando, pudieron mantener la estructura local, siguieron militando, hoy parece que Cristina es la gran alternativa en la Argentina, digo, eso, o por lo menos para muchos, es una idea, ¿no? Para ustedes eso puede ser beneficioso, si bien está desdoblado, obviamente, la nacional va después, sí, con... ¿pensás que eso puede ayudar o no? ¿O es la elección local es distinta? No, yo creo que sí, que puede influir en la elección local, sobre todo porque, no sé si es Cristina, digamos, pero creo que desde el espacio del peronismo sí va a surgir una alternativa. En lo local y en lo... No, una alternativa en lo local, digamos, pero que sí la gente va a pensar en que las cosas están como están porque son decisiones políticas de un gobierno nacional. Entonces, de alguna manera, buscar esa alternativa la van a encontrar en el peronismo a nivel local, provincial y nacional. De eso no tengo dudas. Y creo, sobre todo, que es necesario a nivel nacional, vos me preguntabas, que surja ese candidato, que puede ser Cristina o no puede ser Cristina, pero sí que surja con fuerza para hacerle frente a Cambiemos. La última, Magda, no sé si tienes alguna pregunta. La mía tiene que ver con el trabajo que destacamos desde aquí, de la agrupación. ¿Por qué la juventud kirchnerista de Arroyo Seco se pudo mantener en el tiempo? Yo decía recién, 2015 parecía que, bueno, se fue el kirchnerismo, se fue Cristina, no hay más aporte, no baja más nada. Este grupo se va a disolver, van a cerrar, no van a poder mantener el local. Bueno, sería un proceso al inverso, todo lo contrario, ¿no? No solo que se pudieron mantener, pudieron meter otro concejal y hoy están peleando una interna. ¿Por qué, en pocas palabras, podemos definir este éxito, digamos, de la agrupación a nivel local? Yo creo que tiene que ver con el trabajo cotidiano que hemos hecho y con que lo que hacemos realmente lo hacemos sabiendo lo que hacemos. Desde que comenzó la agrupación nosotros sabíamos que queríamos una ciudad diferente, que queríamos una ciudad, que queríamos ocupar aquellos lugares que nos permitieran tomar decisiones estratégicas para cambiarle la vida a la gente, y sabemos que las elecciones son el resultado del trabajo cotidiano. Por eso en 2015 pudo ingresar Julián al Consejo, en 2017 pudo ingresar Luciano, contra todo. En 2017 justamente vos decías, Cambiemos estaba en la cresta de la ola, en su mejor momento. Sí, bueno, que ganó un desconocido, claro, a nivel provincial, ¿no? Ni que cantar, claro. Y sin embargo nosotros pudimos mantenernos porque el trabajo cotidiano nos ha legitimado desde siempre. La gente va a nuestro local y nos encuentra y encuentra respuestas y soluciones que muchas veces no encuentra en Acción Social, por ejemplo. Claro. Nos pasa eso, van a Acción Social, no encuentran ninguna respuesta, y nosotros, sin recursos, como dijiste vos, o con recursos, sí, claro, o con recursos que tenían que ver más con la originalidad, hemos podido, y con el corazón sobre todo, con el corazón y con la inteligencia, hemos podido sortear esos momentos y hemos siempre mantenido el norte con este proyecto de ciudad que hemos tenido, que lo hemos elaborado, nos hemos preparado para eso, y por eso, por esa legitimidad que nos dio la gente, creemos que este fue el momento para presentarnos, para disputar la intendencia de la ciudad y para seguir con una banca en el Consejo. Bueno, y también se mantiene la agrupación en darle un lugar a la mujer, ¿no? Que era una iniciativa, ¿no? Para que puedan encabezar a una mujer, sí, que también es importante. Siempre fuimos coherentes con lo que hicimos. Nosotros presentamos paridad de género, nosotros desde nuestro espacio, mujeres y hombres, siempre hemos militado juntos, y por eso es que me tocó a mí encabezar en 2019 la lista de candidatos a concejales, pero no solamente por mi condición de mujer, y esto lo quiero aclarar, sino por mi condición. Pero también puede ser por un hombre, el trabajo, claro, no era una cuestión determinante, aunque sí creemos que es la hora de que una mujer pueda llegar al consejo. Son seis hombres, seis concejales, incluidos Luciano y Julián, que, claro, son de nuestro espacio, seguro. Pero creo que podría darle también la mirada femenina al consejo. Podría darle otra cara también. Seguro. Josefina, muchas gracias por la visita. No, mucha por suerte. Por favor, muchas gracias. Josefina Artusa, referente de Unidad Ciudadana, candidata a concejal
que acompaña a Julián Polinesi, que va a ir por la intendencia. Así que, bueno, hablando un poco de los proyectos, del trabajo, de la militancia y de por qué hoy este grupo de jóvenes tiene la posibilidad de ir a una interna y competir con el gobierno actual, una posibilidad de llegar a gobernar la ciudad, ¿no? Y la semana que viene vamos a tener a Julián y vamos a hablar un poco con él. Pero para decir, la realidad son los únicos que han presentado una propuesta en todas las áreas. Sí, después uno puede estar de acuerdo con algún tema o no, como lo han planteado. Y quiero decir algo a favor, bueno, acá de grupo. Seria, digamos, y también de alguna manera se nota que hubo preparación. Digamos, no sí. Porque esté José acá, porque en realidad lo creo que también lo hemos dicho la vez pasada. Esto de que te presenten un programa no sucede siempre, así que me parece que es válido, ¿no? En ese sentido también rescatar sí. El trabajo de los chicos. Y vuelvo a repetir, yo en algunos puntos creo que son flojos, pero por lo menos han presentado algo, digamos. Hay cuestiones que también decimos acá, al próximo intendente también le juega a favor o en contra quién gane la nación, quién gane la provincia. O sea, son cuestiones que no son menores, pero que se van a definir después. O sea, si gana Julián y después gana Cristina o el kirchnerismo, va a ser una cosa. Si gana Julián y arriba sigue Macri, va a ser otra. Digo, el contexto para cualquier intendente, cualquier candidato. Pero de todos modos creo que han elaborado una propuesta, vienen trabajando bien en bloque, que también hay que decirlo, y coincido con Josefina. Creo que con la llegada de Luciano se ha jerarquizado un poco el consejo. Y le ha dado un apoyo también a Julián, que venía nuevo, joven, por ahí sin la experiencia de un ámbito legislativo, con todo lo que significa, con toda la problemática que tiene la ciudad, que recae no solo en la intendencia, sino también en el Consejo Municipal, que es la caja de resonancia de todos los problemas, ¿no? Sí, creo que también hay un poco perder ese mito, ¿no? De que porque son jóvenes no tienen experiencia. No. Ellos sí tienen experiencia por allí, también eso de sacarlo a un costado. En hablaba con de los alguien casos, del grupo, que no voy a decir quién es, que me decía, me siento una persona mucho más grande de la edad que tengo. Uh-huh. Y hablábamos, y también estaba Luciano, después la persona dice, no vale la pena por ahí decirlo ahora, decía, o sea que cuando vos tenías 15 años ya estabas militando dentro de este grupo y quizás no estabas pensando la salida del fin de semana, sino pensando cómo ibas a pintar la escuela 6036. Entonces eso también le dio un crecimiento a estos chicos que ya no son tan chicos, por decirlo así. No, seguro. Pero te digo otra cosa, hay muchos que llegaron al consejo de grande y fueron a aprender. O sea, nosotros creemos que no tiene nada que ver eso de joven. A Julián le dicen que es joven, pero justamente eso, la gente grande ha llegado con 50, 60 años al consejo, a la municipalidad, y no ha hecho nada. Aparte, te quería destacar otra cosa, Pico. Como vos dijiste antes, Julián este año termina su mandato cumplido de concejal. Sí. O sea, si no gana, se va a la casa. Sí, que también hay que nosotros decirlo. Nos estamos arriesgando, estamos poniendo todo por una ciudad mejor. No seguro. Estamos saliendo de nuestra comodidad totalmente. Pico. Eso también hay que decirlo, ¿no? Julián tenía toda la posibilidad de ser reelecto, esto está claro. Y apuesta a una parada difícil, que es luchar contra el Ejecutivo, contra el gobierno de turno, sí, que siempre es difícil. Claro, siempre es difícil. Hoy le toca a Espe, pero le pasó a Espina toda la vida con Corradini. Siempre el que gobierna tiene un plus. Después, obviamente, es un momento que le ganó también al aparato. Pero bueno, no es que no se pueda dar. Es difícil. Sí, pero tenía un desgaste ya. Claro. Sí. No es que no se pueda dar, es difícil. Y también, esto hay que reconocerlo. Si, bueno, yo voy por todo o nada, si no me voy a mi casa. ¿No? Creo que eso es una... No es común en la política, ¿no? Entonces siempre que se va para otro cargo, nunca se van a la casa, ¿viste? Así que bueno, eso hay que decirlo. Gracias, Josefina. Nos vamos muchísimas a la pausa. Gracias. Vamos a cumplir con la gente que hace posible Dos y Pico. Estamos en este Jueves Santo. Sí, con muchos invitados. Con muchos invitados. Es un Jueves Santo movido. Pero bueno, aquí estamos en Radio Extremo. Ya venimos. Inicio de espacio publicitario. La fuerza dependiente del gobierno municipal que se dispone al servicio del vecino recorre las calles de lunes a viernes de 18 a 0 horas y de 0 a 6 horas y los fines de semana, sábados de 0 a 6 horas y domingos de 0 a 7 horas, acatando siempre tareas de prevención en materia de seguridad y convivencia en la conducta ciudadana. Gracias a la impronta de la actual gestión, Lagún presta servicio bajo la presencia diaria de policía adicional como colaboración en el patrullaje. Municipalidad de Arroyo Seco, Intendencia, Nizar Esper. Porque vamos, Claudia, votala. Este 28 de abril, acompáñanos con tu voto. Claudia Giacone y Franco de Cristófano, diputados de Santa Fe. Dos personas de trabajo. Junto a tu gente, vamos que se siente Santa Fe, será muy diferente.
tengamos un representante de Arroyo Seco en la Cámara Legislativa. Lista 4052. Unidos por Santa Fe. Porque vamos, Claudia, votala. El 28 de abril, votá a María Eugenia Bielsa gobernadora, Gabriel Olivea intendente, Di Lorenzo Pacci concejal. Juntos. Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va. Llega a Arroyo Seco en Sarmiento y Belgrano. Pasta fresca Cespano. Directo de fábrica, 66 años, avalan el prestigio. Pastas Espano. También tenemos empanadas, sándwich de migas, tartas y bebidas. Pastas Espano. Pastas Espano, Belgrano y Sarmiento. Pedidos al 156-95-860. Ya abrió sus puertas Tienda de Mascotas FAM. Tienda de Mascotas FAM. Vení a conocer nuestros productos de primera calidad. Precios inigualables, todas las marcas. Todo lo que necesitas para tu mascota en un solo lugar. No te molestes en salir. Tienda de Mascotas FAM te lo lleva a tu casa sin cargo. Llámanos al teléfono 03402 1544 4169. Te esperamos en René Favaloro 946, justo enfrente del Club Rosario Central. Sanatorio Británico, nuevo servicio de hemodinamia, integrado por profesionales de alto nivel científico y equipo de última tecnología. Nuestro trabajo conjunto con cardiología clínica, hemodinamia y cirugía cardiovascular nos permite dar una respuesta rápida y eficiente a las urgencias cardiovasculares. Sanatorio Británico. Un abrazo fuerte a la vida. Lo que buscas para tu hogar, buen precio, atención y financiación, venite a una sucursal. O también podés comprar online lo que buscas. Novogar, tecnología, electro y mucho más. Aplica Worms en tus cultivos todo el año. Worms no daña y preserva tu salud, la de tu familia, jardín y huerta. Es momento de tomar conciencia natural. Cada vez más productores comprueban sus beneficios. Worms te permite producir más y gastar menos. www.fertilizante.com. Baterías FAM. Baterías para motos, cuatriciclos, autos, camionetas, camiones, lanchas, motos acuáticas. Baterías para alarmas domiciliarias y más. También para paneles solares de ciclo profundo. Baterías FAM. Además, una alta gama de cargadores de baterías, bujías, cables de bujías, lámparas, escobillas y complementos. Vení y diagnostica tu batería sin costo. Conoce un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad. Baterías FAM, el mejor servicio de la zona. René Favaloro 946, Arroyo Seco, Santa Fe, justo enfrente del Club Rosario Central. Electro Arroyo. Venta de materiales eléctricos. Contamos con todas las marcas líderes en el mercado: Sika, Helus, Philips, Werke, Alic, MIG, Fonseca. Toda la línea de paneles LED. Electro Arroyo. Variedad y stock garantizado. Los domingos, abierto de 9 a 12 horas. Intendente Costantini 316. Arroyo Seco. Contacto 03402 155 34 760. Búscanos en Facebook como Electro Arroyo. COAS, Centro de Ojos Arroyo Seco. Única clínica quirúrgica oftalmológica de la ciudad. Tecnología de última generación combinada con un staff de profesionales altamente capacitados. Atención diaria a obras sociales. Turnos telefónicos 03402 427-986. Ahora también podés realizarnos tu consulta por Facebook o a nuestra nueva línea de contacto por WhatsApp 3402 576723.
Mitre 526. COAS. Cuidamos la salud visual. Verdulería y frutería El Cartu, nuevo dueño. El mejor precio y la mejor calidad directo del mercado. Venta por mayor y menor. Tarjeta de débito. Envíos a domicilio. Verdulería y frutería El Cartu. En Las Malvinas 372, Arroyo Seco. Teléfono 3402-538615. Libertador. Productos de limpieza. Una empresa de Arroyo Seco que este año cumple 40 años de trayectoria y nos seguimos renovando. Libertador. Ahora incorporamos lavandina en gel. Libertador. Desde 1978. Con la mejor calidad en la elaboración de productos de limpieza. Sarmiento 757. Teléfono 03402 421-363. Libertador. Productos de limpieza. Email libertador@argentina.com. Visita nuestra página www.productoslibertador.com.ar. Libertador, 4 décadas apostando a la producción local. Con Mondopil, ampliar o refaccionar interiores y exteriores en viviendas y edificios es cada día más simple, efectivo y económico. Con el sistema en construcción en seco Durlock, Mondopil te ofrece toda la variedad en placas, masillas, perfiles, yesos, aislantes, membranas Megaflex, pinturas para madera y las innovadoras placas decorativas antihumedad UMI. Mondopil, una solución para cada necesidad. René Favaloro 417 bis, Arroyo Seco. Contacto 03402 15 415 513. Ford Fiesta, el auto que esperabas, a un precio inesperado. Tenelo ya en Georgie con una bonificación de 100.000 pesos. Financiado a tasa fija en pesos de 9,9% en 24 meses. Ahora también consultanos por WhatsApp 341-680-2020. Georgie, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Con el respaldo del mejor servicio postventa del país. También toda la línea cargo de Ford Camiones. Ventas, servicio y repuestos en Autopista Rosario Buenos Aires, kilómetro 284. Estudio Jurídico, Dr. Ernesto César Terra. 30 años de experiencia en el ejercicio profesional, laboral, civil y comercial. Asesoramiento de empresas y comercios, despidos, deudas salariales, sucesiones y familia, mala praxis médica, trámites judiciales y gestiones también en Capital Federal. Además, servicio de gestoría del automotor, inscripción inicial 0 kilómetro, transferencias, alta, baja de motor, denuncias por robo, habilitaciones, trámites en general, informes de patentes y multas. Estudio Jurídico, Dr. Ernesto César Terra, Hipólito Yrigoyen 270, Galería Vía Apia Local 9. Atención de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Contacto 03402 1552 3098. estudioterra.as@gmail.com. Tabaquería Burnett, Galería San Jorge Local 33, tabacos para armar, naturales y saborizados, pipas, habanos, cigarrillos electrónicos, narguiles, accesorios. Tabaquería Burnett, encontrá todo en un solo lugar, San Martín 475 Local 33, Arroyo Seco. Dixie Resto Bar. Estamos en tu misma frecuencia. Ahora sumamos servicio de delivery. Haz tu pedido y te lo llevamos a tu casa. Llama a 03-402-57-3757. Dixie Resto Bar. Dixie Resto Bar. Tenemos una cocina que te va a volar el coco. San Martín y Libertad, Arroyo Seco. Iluminate con Lupa, electricidad e iluminación. Ilumina todo tu hogar y jardín. Lupa, electricidad e iluminación. Todo para la instalación de aires acondicionados. Todo para el profesional electricista. Lupa, electricidad e iluminación. Belgrano 906, Arroyo Seco 03-41-153-052-175. Para que todo resalte, míralo con Lupa. ¿Todavía no empezaste a comer sano?
Pasa por Dietética Vida Sana, San Martín 551. Vas a encontrar cereales, semillas, especias, frutos secos, medallones vegetarianos, yerbas orgánicas y antiácidas, ensaladas listas, jugos orgánicos, frutas y verduras y toda una gran variedad en productos aptos para celíacos y congelados. Acordate, pasa por Dietética Vida Sana. Ahora en su nueva dirección, San Martín 551, Arroyo Seco. Vinoteca de pura cepa. Bebidas de primeras marcas. Bodegas boutique. Regalos empresariales. Todo lo que buscas lo podés encontrar en Vinoteca de pura cepa. San Martín 1092, Arroyo Seco. Contacto 03402 1554 3987. De pura cepa vinos @hotmail.com. Facebook de pura cepa vinos. Lo que importa es tu interior, el equilibrio natural. Agua Cuenca de Vida. Servicio de alquiler de dispensers frío-calor. Agua con bajo contenido de sodio en sus presentaciones de 20, 12 y 5 litros. Agua Cuenca de Vida es un producto inscripto en ASAL, Agencia Santafesina de Salud Alimentaria, tratada según los cánones del Código Alimentario Nacional. Sargento Cabral, 345. Teléfono 03-402-420-422. Arroyo Seco. Mafay Digital. Servicio técnico profesional, redes informáticas, cámaras de seguridad, desarrollo web, insumos y accesorios, toner, cartuchos originales y alternativos, resmas de papel, periféricos, CD, teclados, primeras marcas al mejor precio. Mafei Digital. Mafei Digital. Belgrano 928, Arroyo Seco. Belgrano 928, Arroyo Seco. Mafei Digital. The Clover Bar, un clásico en la ciudad. Vení a recargar tus sensaciones disfrutando tus momentos con nosotros. La carta más completa la vas a encontrar acá. Amplia variedad de menús, cervezas y tragos, para todos los gustos y exigencias. Encontranos en nuestras redes sociales como The Clover Bar. Pedidos al 03402-428963. San Martín 846, Arroyo Seco. Ahora sumamos delivery. 15-48-55-54. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Comer rico y natural y que los kilos no te pesen. Todo sale mejor con las nuevas ollas Essen. Planes de pago, tarjetas de crédito, ahora 12 y 18 cuotas. Emprendedora oficial Carolina Tuncich. Comunicate al 03402 1550 0602. Seguinos en Facebook e Instagram como essen.arroyoseco-caro-tuncich. Electricidad y Electromecánica Automotriz ALM de Alan Masagli. Técnico universitario en sistemas electrónicos, luces, instalaciones en general y diagnóstico con escáner. ALM. Electricidad y Electromecánica Automotriz. ALM. Teléfono 03402 15 52 47 56. Email masaglialan@gmail.com. Libertad 620. Arroyo Seco. Pollería Santa Lucía te ofrece originales propuestas elaboradas con pollo como flamenquines, rolls, nuggets, filetes, rusos, palotes, entre otras. Además, anexamos Santa Lucía Catering, un servicio para pequeños y medianos eventos con opciones con descuentos como tacos mexicanos, paella valenciana, patas con chips saborizados, lechones y mucho más. Búscanos en Facebook Pollería Santa Lucía o acércate a San Martín 889, Arroyo Seco. Pollería Santa Lucía. Gastronomía con pasión.
La comuna de General Lagos destinó más de 50 millones de pesos a la ejecución de obras públicas durante 2018, potenciando la expansión de servicios, la puesta en valor de distintos espacios públicos y la generación de empleo local. Invertimos en nuestra gente. Comuna de General Lagos. Gestión Esteban Ferri. Fin de espacio publicitario. Encontranos en Facebook. Encontranos en Facebook. Como Dos y Pico. Dos y Pico. Sentí los mejores sonidos de la mañana. De la mañana. Los sonidos de Radio Extremo, FM 106.9.
Bésame. 10 y 28 de la mañana y continuamos, pero antes te cuento que ya abre sus puertas Tienda de Mascotas Fan. Vení a conocer nuestros productos de primera calidad con precios inigualables en todas las marcas. Todo lo que necesitas para tu mascota en un solo lugar y no te molestes en salir, porque Tienda de Mascotas Fan te lo lleva a tu casa sin cargo llamando al teléfono 03-402-154-44-169. Esperanos en René Favaloro 946, justo enfrente del Club Rosario Central. Vinoteca de pura cepa, bebida de primeras marcas, bodegas, boutique, regalos empresariales. Todo lo que buscas lo podés encontrar en Vinoteca de pura cepa. Llegate a San Martín 1092 en Arroyo Seco o llamá al 03-402-1554-3987. El Facebook de pura cepa vinos. Doctor Mauricio Donaries, neumonólogo, cesación tabáquica, apneas del sueño, epirometrías, asma, EPOC. Atiende lunes y miércoles de 8 a 10 y media. Puedes solicitar turnos en Clínica Médica Doctor Arguti en Juan B. Justo 359, teléfono 427-483. Sigue la información en la mañana de 2 y pico. Continuamos con más Mayra y Nico. Muy bien, ¿cómo le va, Nico, nuestra vaina? Buenos días. Bien, ¿cómo va? Bueno, un placer estar nuevamente aquí en el piso, a las ¿cuánto corridas? ¿Cuánto se espera usted que se lo va a esperar por acá? No, pero a las corridas. Acá se piensa corridas. Que todo el mundo tiene que adaptarse a sus horarios. No, está equivocado. Recién estaba saliendo Perotti, bueno, tuve que venir. ¿Qué dice rápido. Perotti? Y ahí anda, todo bien. Nada, bien, bien. Bueno, estuve recorriendo Grimaldi, primeramente. Cerca de las 7 y pico de la mañana. Y llegaron temprano. Sí, llegaron a la municipalidad alrededor de las 9, hicieron una recorrida. Bueno, estuvieron recién hablando con los medios de comunicación. Estuvo Kiko Bulsato también, candidato a senador por el mismo frente. Y estuvieron hablando ante los medios la propuesta, obviamente una caminata y una recorrida en el marco electoral, ¿no? La recorrida fue con el intendente. Sí, con el intendente fueron a Grimaldi, con Kiko Bulsato también. Perotti fue secretario de producción de Obey, sí. El gobierno de Obey, o sea que conoce la realidad de las empresas, ¿no? Bueno. La última vez que estuvimos en Grimaldi nos decía Pablo D'Agresti que no es común que los políticos vayan, excepto cuando hay campaña. Cuando hay campaña. Y bueno. El último contacto, los últimos contactos. No es común, estuvo la presidenta de la Nación en Grimaldi en su momento. Después estuviste vos también una vez. Estuvo la presidenta de la Nación. Sí, pero yo no soy político. No, unos políticos. Sí, siempre van a dar una vuelta, pero bueno. Sí, hablaron de la situación que está pasando el calzado, sí, ¿no? Sí, sí, eso ya se conoce. Sí, Arroyo, bueno, es la capital del calzado a nivel provincial. Le ganó su lugar a Cebal, que también la pasa mal, porque obviamente. Hay mucha gente afectada al sector, y cuando no hay venta, cuando se cae la producción, aumenta, ¿no?, el trabajo, o sea, disminuye el trabajo en realidad. Así que bueno, vamos a ver qué pasa si gana Perotti. Sí, algunas promesas ya de campaña. Una, bueno, muy conocida que se está alargando en el spot, como el abono gratis para todo lo que tenga que ver con el orden educación. Los chicos que estudian, las personas que trabajan en las entidades educativas y obviamente los maestros también, de viajar gratis, ¿no? Bueno, bien. Sería un ahorro para el bolsillo si lo pueden llegar a cumplir. Sí. Realmente muy bueno. Aquellos que nos ha tocado viajar, bueno, o hay que ir al lago, la mayoría. O hay que ir al lago, que, no, ir al lago está que está el boleto. Está la beca común. Pero bueno, se hablaron esa, entre otras cuestiones que tienen que ver con las próximas elecciones, el 28, que ya están muy cerquita. Bueno, hablando de lagos, tenemos una invitada. Sí, tenemos una visita. Que vive en el barrio Güemes. Sí. Pero que trabaja. Sí. El Centro Integral Comunitario. ¿Cómo le va? Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Graciela Palma, bienvenida. Graciela Palma. Bueno, la gracias. Esposa del famoso Agustín. En realidad, el famoso Agustín. Claro. De la familia. Pero bueno, tenemos a la mujer hoy acá. Es Boulger tu apellido, ¿no? Boulger. Nos decimos Palma. Ahí. Palma. Graciela Boulger. Es más fácil. Bueno, Graciela, bueno, que vivió ayer un momento muy especial, como toda la localidad, porque. Cuando recibíamos la noticia en horas de la noche, que nos decían primer nacimiento de un bebé, ¿no?, en el Centro Integrador Comunitario, no tomábamos la dimensión de que además es el primer bebé nacido en General Lagos, y esto no es un dato menor. Bueno, Graciela, estuviste colaborando ahí, contanos cómo fue ese momento desde el principio, desde que llegó la paciente con el papá. Bueno, resulta que transcurría a las 6 de la tarde. Bueno, sabemos que tenemos una unidad de mediana complejidad, que si es llamada por el 107, concurre. En ese momento estaba Lorena Gigli, va al domicilio, constata que esta mamá estaba con trabajo de parto, la trae al SIC, entonces entra a enfermería y me dice comienza en trabajo de parto. Así que bueno, ingresa la paciente, nosotros la empezamos a atender,
En eso le recuerdo yo que estaba Florencia Delicia, que es médica generalista. Ya vino Florencia, nosotros somos de trabajar muy en equipo. Alejandra Pellegrini, que era la pediatra, tenemos todo el kit preparado. Y bueno, se inició el trabajo de parto, todo muy bien. La mamá respondió, ayudó un montón. Nosotros también tenemos cursos de capacitación que hacemos a las mamás embarazadas para los trabajos de parto, las respiraciones, así que yo le iba indicando, yo le coloco la vía, le fui indicando las respiraciones, las médicas trabajaron muy bien, y bueno, fue transcurriendo el tiempo, se la fue ayudando, ingresó el papá, que es muy importante, a acompañarnos también, así que fue un momento muy emocionante para nosotros, para el equipo. El trabajo en conjunto realmente en la parte de salud es muy importante, y contar con todos los medios. Así que teníamos todo preparado para recepcionar el bebé. Miqueas, que cuando nació fue una emoción de alegría, llantos, todo junto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, enseguida llegó la unidad de derivación al que va al Hospital Provincial del CIES. Se preparó todo, se preparó la mamá y fueron trasladados. Te pregunto un paréntesis, después seguimos con la historia que es la más importante, pero ¿cómo funciona el CIES? Hay una ambulancia parada ahí, estacionada, y si hace falta, ¿hay un chofer de pasivo, digamos? Sí. ¿Prepara la comuna? Sí, es comunal. La ambulancia está parada en el CIES, como decís vos. Es del CIES. Es del CIES, pero siempre se activa el 107. El 107 vos llamás y le decís lo que te está pasando. Cualquier persona puede llamar, sea en la calle, sea en un domicilio. Él sí evalúa lo que es, y viendo que era una paciente de General Lago que vivía cerca nuestro, ya activó el código a la parte de llamar al nuestro, y Lorena, que estaba justo en el móvil, asiste a la mujer en la casa. ¿Lorena que es médica? Lorena Gigli es médica. Es médica. Trabajamos. Lorena Gigli, que es médica. ¿Y cuando hay un traslado va el chofer con la médica? El chofer, que es enfermero. Que es enfermero. Sí. ¿Pero está cumplido horario o está pasivo? El horario es de 8, de 7 de la mañana, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bien. ¿No es cierto? 12 horas. Pero bueno. Y el enfermero. Pero a cualquier hora se llama. Vos llamás al 107 y. Pero digamos, para que la gente entienda, esto es algo muy puntual de General Lago, ¿no? El sistema funciona distinto. No, es para todos. Vos llamás al 107. Sí, el 107 y bueno, sí. Y el nuestro. Nosotros tenemos una ambulancia disponible siempre. Nosotros tenemos una ambulancia disponible. El 107. Que no tiene arroyo, por ejemplo. Que es la central. Sí, sí. La está central de Pueblo Ester activa a quién va a llamar. Si va a llamar a nosotros, o si va a llamar una unidad de alta complejidad directamente. Uh-huh. En este caso, como era una mujer en trabajo de parto, nuestro SIC se referenciaba que estaba cerca, se la trae. Nosotros contábamos con los medios, la doctora Florencia, que es generalista, se preparó y todos nos preparamos para recibir al bebé. Así que bueno. Y llegó Miqueas. Sí, fue muy emocionante. Así que bueno, ahí nomás se grampió, se cortó cordón, se terminó que la mamá, bueno, todos sabemos que después hay eliminación de placenta, todo. El sí en la otra unidad de alta complejidad esperando. Cuando nosotros vimos que ya estaba todo optimizado con la vía correspondiente, se derivaron al provincial. Hoy a la mañana, casualmente, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de nuestro equipo. La pediatra había charlado con la mamá que estaba todo bien y estaba durmiendo el bebé. ¿Se supo cuánto pesó? En ese momento nosotros la unidad de traslado fue rápida. Bien. No era un bebé chiquito, porque vos lo veías, un bebé bien. Hermoso. Bien. Ahora, parece que es imposible, ¿no? En mi caso, en mi época, nacíamos acá, en San Antonio Magrano, en la clínica de Martín, o sea, era más común, no era tan complejo. Ahora parece que si no es en Rosario, en San Antonio de la Mujer, no se puede. Pero bueno, Lago es un ejemplo de que sí, también pasó acá en el hospital hace poco, ¿no? O sea... no es tan difícil. Obviamente, si uno lo puede hacer con tiempo y puede viajar y tiene las condiciones para hacerlo, mejor, pero es un buen paso esto y un buen ejemplo como para decir que en el caso de General Lagos y también el hospital aquí hace un tiempo, se puede hacer tranquilamente. Sí, la diferencia también tiene que ver con que la función que cumple la ambulancia en General Lagos es totalmente distinta a la función que tenemos nosotros, que llamamos al 107, digamos directamente, que nos van a pasar con Pueblo Ester. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, nada más se siente mal, como fue el caso de esta señora que, bueno, ya estaba en término, ¿no?, con su embarazo. Sí. Múltiple. Que bueno, es su tercer hijo, recién me contaba Graciela. Bueno, ¿qué pasa? Yo me siento mal, estoy embarazada. Llamo al 107, la respuesta no va a ser tan rápida, digamos.
Y a su vez, ¿qué pasa? No va a ir la ambulancia a mi domicilio si yo llamo ahora, ya en este momento. En el caso de General Lago fue mucho más rápido y el sistema funciona diferente. Nosotros... Creo que quizás la mamá hubiese llegado en... O sea, quizás el parto se hacía en el SIC, pero quizás hubiera llegado en remis, un auto particular o hasta en moto, se me ocurre, si no tiene otro medio para trasladarse al lugar, si tienen esa situación de emergencia. Nosotros siempre le explicamos a nuestros pacientes que sean claros y precisos cuando llaman, ¿no es cierto? Nunca decir, tengo un paciente descompuesto, por ejemplo. Siempre les enseñamos cuando vienen al SIC, los educamos en que digan qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, uh-huh, para que nosotros podamos referenciar, o sea, Pueblo Esther va a decidir quién va a ir, ¿no es cierto?, qué ambulancia va a ir con el sistema, de acuerdo a la complejidad de lo que es. Y así que eso hacemos mucho hincapié. Por otro lado, también el preparar a las embarazadas, porque esta mamá venía con su carpeta, bueno, nosotros siempre decimos que tengan todo preparado, carpeta preparada, controles, papelería, tenía todo preparado, uh-huh, porque nosotros cuando vienen, no es solamente el vacunar, no es solamente que es muy importante, también se le da una educación a las embarazadas. Le damos las instrucciones. Uh-huh. Así que bueno, realmente fue una Pascua en alegría. ¿En qué sector del SIC se dio esto? Porque bueno, uno que entra y conoce, hay varios consultorios, pero ¿en qué sector fue? En la enfermería. Ahí. En nuestro lugar de trabajo, porque bueno, se dio ahí, pero nosotros tenemos todo, tenemos camilla ginecológica, uh-huh, tenemos el oxígeno central, o sea que estaba toda la bolsa preparada si necesitaba el bebé. Teníamos. ¿Cuántos años trabajas en el centro de salud? 26 años. Y creo que en la gestión de Esteban ha crecido muchísimo lo que es el área de salud puntualmente. Bueno, ni hablar con la estructura que es el SIC, antes del Centro de Salud Eduardo Mateo, ¿no? En cuanto a lo edilicio, en cuanto a, bueno, tener la ambulancia, sí, que siempre fue para General Lago, recuerdo la época de Oscar, era algo prácticamente imposible. No, creo que se apostó mucho al tema con recursos, obviamente, ¿no? Con políticas de Estado. Para nosotros fue un crecimiento muy grande, Pico. No te olvides que éramos 16 las personas que trabajamos y ahora somos casi 48. Somos mucha gente en movimiento y tratamos de tener una capacitación continua. Uh-huh. O sea, siempre nos estamos capacitando. Casualmente, antes de ayer habíamos tenido capacitación de RCP, el equipo. Sí. No es igual normal que en un centro de atención primaria se asista en un parto. Uh-huh. Recién estaban diciendo que tienen una cama prevista para estas situaciones y demás cuestiones. Más allá de que sea siempre un centro de primera mano, estar preparados en este sentido creo que es importante. Bueno, ¿cómo es esta cuestión? ¿Cómo lo manejan ustedes desde el sector? Bueno, nosotros, con respecto a lo que vos nos preguntás, Nico, teníamos el kit de toda la preparación para lo que es el trabajo de parto y lo que tenía que utilizar la médica, uh-huh, ¿no es cierto?, que llevaba ahí a cabo. Y bueno, así que eso no nos faltaba nada, aparte vos tenés que tener todo lo que sea gasas estériles, la recepción del bebé, los equipos de que necesitábamos, ¿no es cierto?, para el grampeado y cortando el cordón, eso estaba todo preparado. Y siempre nosotros apostamos, después que terminamos, después del llanto, alegrías, sentarnos a ver, bueno, le vamos a agregar otra cosita más. Siempre estamos en eso, trabajando como grupo y como equipo, para mejorar lo que sea necesario, pero estamos muy, muy felices, muy contentos. Bueno, y hago un paréntesis más allá del trabajo de Graciela y de todo el equipo del SIC. Bueno, recién, yo la verdad que desconocía, quizás ustedes lo saben, bueno, la hija de Graciela está a punto de recibirse de veterinaria. Recién me acabo de enterar, lo voy a comentar al aire, me parece súper interesante. Y me decía que allí donde están estudiando en Casilda hay un hospital de animales. Sí. Con todo lo que implica eso, que es como si fuera un hospital para seres humanos, un hospital de animales. Sí, de alta complejidad. Qué lejos estamos en esta zona de todo eso, ¿no? Recién un poquito charlábamos, unos minutitos, y hablábamos de eso, ¿no? Que se atiende cualquier tipo de caso, cualquier animal. Y que, bueno, el otro día decía, le llevaron un carancho. Hay fauna exótica también, hay profesores en fauna exótica, el hospital, bueno, es muy grande. Acá nos cuesta organizarnos para hacer campaña de castraciones. Acá no pudimos conseguir un veterinario para que vaya a ver a un caballo. Se murió, claro. Estamos cerca de Casilda y estamos muy lejos en cuanto a salud pública animal, ¿no? En salud general. Estamos hablando igual de algo muy cerquita, o sea, pocos kilómetros. 60 kilómetros. No, otro país. Bueno, el hospital de Casilda, recién estaba charlando ella, María con Mayra, está abierto para lo que necesiten.
está, o sea, disponible para que lleven los animales que necesiten, tiene todo, tiene rayo, ecografía, sala de cirugía, es un, como un hospital grande, así como nosotros hablamos del provincial, el hospital tiene todo equipado, la verdad que está muy, muy bueno. Graciela, de mi parte la última, 26 dijiste, 26 años de trabajo, ¿en qué momento o en qué lugar ubicás justamente este momento, el del nacimiento, el del primer nacimiento en General Lagos, en lo que es tu carrera profesional o si querés hasta personal o emocional? Y bueno, para mí realmente fuimos creciendo un montón, es muy importante, me siento realmente contenta de poder haber logrado tantas cosas y de poder seguir capacitándome a pesar de mis 26 años de trabajo, ¿no? Que uno podría decir, bueno, hasta acá llegué, vamos por más, y para mejorar es muy importante después de un camino recorrido, ¿no? Y más la salud pública, bien. Nico, bien. Más en la salud pública. Bien. Muchísimas gracias, Graciela, un gusto. Saluda a Agustín, que es el famoso de la familia. Así que gracias por recibirnos y por estar siempre. Un saludo a toda la gente de General Lagos. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, tenemos una linda posibilidad para ir con Lauri a Luján, a la Basílica de Luján, para rezar. Hay que ir a rezar, estamos en Semana Santa. Pero también la posibilidad de un día de campo en la estancia Don Silvano. Esto es una linda oportunidad que brinda cada año Lauri, la agencia de la ciudad. Les quiero contar que bueno, esta visita o esta excursión incluye Basílica de Luján por la mañana, día de campo en estancia Don Silvano, recepción, bueno, todo lo que te dan como para pasar un lindo día, un día distinto, entre lo religioso y bueno, lo natural. Mayores, 2.440 pesos. Y mayores, menores de... de 10 años, 1.999 pesos. Esto es una opción que te da Lauri para el próximo 25 de mayo. Es feriado, ¿no sabes qué hacer? Bueno, Lauri, te brinda esta posibilidad. Nuestra experiencia nos avala. Lauri, transporte turístico, viajes nacionales e internacionales. Sarmiento 646, Arroyo Seco. Lauri, transporte turístico, 30 años en las rutas argentinas. Muy bien, seguimos en la mañana de 2:00, son las 10:46 de la mañana y estamos en línea con la diputada provincial Claudia Giacone. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarla. Igualmente, ¿cómo estás, Mayra? Buen día para todos. Buen día. Buenas noches, estuvo por la ciudad. Sí, pensaba verte. Sí, pero tenía aquí a mi compañero que tengo enfrente, Nicolás Trabaina, que estuvo también en la cobertura. Ah, sí, sí, claro. Hermoso. Realmente felicito a todos los organizadores y los autores porque fue un evento muy emotivo y muy relevante, ¿no? Me quedo con muchas de las palabras que escuché anoche y la verdad que estoy orgullosa de haber acompañado este proyecto desde mi humilde lugar, ¿no? Bien, estamos hablando para aquellos oyentes que por ahí no lo saben, anoche se hizo la presentación de Todo un Berretín, que es una recopilación de mucho material histórico, rico para nosotros en ese valor, como ciudad de Arroyo Seco, ¿no? Con fotos, con sobre todo eso, ¿no? Material que se ha publicado en su momento en una... en una publicación que teníamos que era Temas y Negocios, en el portal Arroyo Noticias también. Bueno, la verdad que fue un trabajo muy pormenorizado de elegir todo ese material para volcarlo en un solo libro, porque en realidad hay mucho por mostrar. Mira, yo quedé realmente sorprendida. Si bien yo sabía, porque vos sabés que este trabajo continuado que hacemos en todos los aspectos, pero especialmente en la cultura, que me une mucho al trabajo que hace Franco en la Secretaría, ¿no? Franco de Cristófano en la Secretaría de Cultura y Deporte, ya hacía tiempo con esta movida, ¿no? Que yo creo que le está dando Carlos Stenta al museo, ¿no? Que fue furor con el hallazgo arqueológico y que también tiene un proyecto integral, ¿no? De un museo que te pone en la cotidianidad una historia que está siempre presente, aunque no lo veamos, ¿no? Y Franco hace tiempo, hace muchos meses, me decía, mirá que estamos armando
Tengo un proyecto de armar un libro de la historia, pero con compilaciones de 12 historiadores, algunos que de propia inquietud, ¿no? Que están que hace muchos años van llevando adelante este raconto de instituciones, ¿no? De poner en valor toda la historia. Sí. Y obviamente que enseguida lo apoyé porque la memoria, como decían anoche, es fundamental para los pueblos, ¿no? Y tener ese hermoso libro que creo que va a ser un objeto. Mira, Carlos dijo anoche algo que a mí me impactó, ¿no? Un objeto es un objeto que está fuera nuestro. Ahora, cuando vos le das un valor y un valor determinado a la mirada de tus ojos, tus intereses, y tenés un aprecio especial, se convierte en un tesoro, ¿no? Y a veces los museos o este tipo de cosas se convierten en tesoros. Más que un libro, es un tesoro que recoge... Yo escuchaba, ¿no? Tenía al lado personas que veían la foto y que decían, mira, ahí está mi papá, ahí está la empresa o la fábrica que él tenía, ¿no? De verse reconocido en un pasado que está siempre presente y que es el sustento de la historia de cualquier pueblo hacia el futuro, ¿no? Y bueno, anoche en ese gran evento, muy muy emotivo, porque creo que los dos autores tienen una trayectoria enorme. Ni te digo, Antonio, cuando escuchaba la trayectoria de su presencia en instituciones, sí. Qué riqueza, qué generosidad, ¿no? Una vida de entrega absoluta para formar parte del trabajo de las instituciones, que son la gran riqueza de nuestra comunidad. Me pareció llevarles la declaración de interés. Franco me había comentado esto y enseguida estuvimos trabajando en la Cámara para poder tener este apoyo legislativo a este proyecto. Y bueno, felicitar tanto a Franco con el intendente de hacerlo posible y a los autores, conjuntamente con el museo, de haber hecho un tesoro más para Arroyo Seco, y agradecerles la invitación para poder compartirlo con ellos. Claudia, bueno, más allá de lo que fue esto de anoche, esta presentación, no quiero dejar de la oportunidad de preguntarte cómo viene, digamos, la recorrida por las distintas localidades de la provincia en el marco, bueno, de esta campaña, ¿no?, que te lleva otra vez a tratar de renovar tu banca en diputados. Muy bien, muy bien, Mayra. La verdad que en un momento difícil, de mucha angustia, mucha crisis económica, donde el tema es si se puede pagar la luz, qué se deja de hacer, ¿no? A veces hasta comer. Lo que siento es un gran cariño. Yo siento que estamos cosechando. Lo veía anoche también con Franco, ¿no? Con quien hablaba, me decía, te vas a llevar un gran valor, te vas a llevar el mejor de todos nosotros. Yo siento un cariño, un reconocimiento, un afecto de tantas instituciones, personas en las que hemos estado presentes estos últimos años. Fueron 3 años y pico de mucha presencia, de mucho acompañamiento, de mucha gestión, de mucha producción legislativa. La verdad que nos hemos, en mi caso, me he esforzado y he redoblado todos los esfuerzos para poder cumplir con todos, acompañar cada actividad, por más que sea en Florencia o en Rufino, ¿no? Y hacerte kilómetros y kilómetros, pero para estar a la altura, para tener, la verdad, la satisfacción de estar a la altura del honor de esta función provincial y de tener la sensibilidad de darles la importancia a cada una de las instituciones, personas, intendentes o presidentes comunales que me han llamado, ya sea poniéndome al hombro cada tema cuando hay una problemática o una gestión por hacer, un reclamo, como para también tener la lucidez y la generosidad de acompañar y sumar propuestas que me han llegado y que han enriquecido tanto mi labor legislativa como la de las actividades, ¿no? Sea con el ente, sea con los clubes. Un gran trabajo que yo siento que cuando llega una elección lo que uno pone es a consideración, ¿no? Es cosechar quizás el acompañamiento de la sociedad para profundizar este trabajo, demostrando que hacemos una política distinta, que la sociedad espera políticos distintos, humildes, trabajadores, honestos, que estén al servicio, que no sean soberbios,
que estén cerca, que respondan el teléfono, que se interesen por lo que está pasando en cada rincón de cada localidad, por más pequeña que sea. Y bueno, yo lo he hecho con un gran orgullo, pero también con una enorme responsabilidad. Y siento, Mayra, tanto cariño, tanto afecto. Mirá que las campañas son duras, uno tiene que aguantar cosas que uno cree que no pueden pasar, ¿no? Que te rompan pasacalles, que te rompan un cartel. Pero aparte de eso, ya es la vieja política, eso de romper los carteles, bajar los pasacalles, eso ya quedó. Qué pobreza, ¿no? Qué falta de altura en el debate, en la discusión. Cuando uno no tiene mucho para mostrar en el trabajo, pasan estas cosas que a mí me amarga. Yo la noche lo vi a Franco totalmente... ¿vos sabés lo que es ver un joven desilusionado? Desilusionado. Yo te puedo asegurar que esa noche me entristecí totalmente porque... veía a un joven al que le pido que acompañe un proyecto político que estaba desilusionado incluso de muchos de las personas cercanas que la verdad no valoraban el esfuerzo de ir a colocarlos. Los colocó él con sus amigos, con sus compañeros, lo hicimos con mucho esfuerzo, tratamos de no tocar a nadie, cada uno tiene el derecho de presentarse, de hacer su publicidad. Bueno, estas cosas que nos pasan nosotros las equilibramos con más altura, ¿no? Con más dignidad y sobre todo con mucho trabajo como el de anoche, que lo felicito enormemente porque sé que le puso todas las pilas a esto y lo han reconocido también. Y de decir que no estamos en esa, estamos tratando de darle una luz de esperanza a una sociedad que quiere urgente ver dirigentes que se pongan a resolverle sus problemas. Y muy orgullosa, ¿no?, de tener una lista que, como Franco, cada uno de ellos, del primero al último, tiene un reconocimiento y un valor y un afecto en cada una de sus comunidades. Orgullosa de encabezar esta lista de Unidos por Santa Fe, sabiendo que la sociedad nos va a acompañar, que va a premiar, que va a dar premios y castigos también, y que quiere a los mejores hombres y mujeres en los lugares de decisión. En eso estoy convencida, Mayra, que nosotros queremos prestigiar las instituciones, estar a la altura y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Para Claudia, construir una sociedad mucho mejor. Claudia, te pregunto, digamos, obviamente que uno como ciudadano de Arroyo Seco siempre se entusiasma con que se tenga la posibilidad de tener un legislador a nivel provincial, un funcionario que sea de las raíces de la propia localidad, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades certeras de que Franco de Cristófano acceda a una banca en diputados? Enormes. La verdad que Franco tiene la gran oportunidad y Arroyo Seco tiene la gran oportunidad de tener un diputado. Es número dos. Nosotros vamos a tener un gran acompañamiento. Somos muchas listas, pero tenemos un gran trabajo atrás. Y la verdad que si nos acompañan con el voto, Franco es casi una certeza que esté en la Cámara conmigo trabajando y que pueda enriquecer este trabajo que está haciendo con más herramientas todavía, ¿no? Plegándonos a lo que hace el municipio, a lo que hace un senador, a lo que hacen otros dirigentes también desde sus lugares. Es una enorme oportunidad. Yo tengo mucha fe, yo descuento, ¿no?, que Franco va a estar en una banca en la Cámara, pero bueno, sin dudas necesitamos del acompañamiento de la sociedad. Y creo que el cariño y el amor que yo veo cada vez que voy a Arroyo Seco de la gente, ¿no?, del ciudadano de a pie que me voy cruzando cuando camino hacia un lugar o otro con él, o que lo escucho en cualquier acto y lo veo un joven con una generosidad y una nobleza, Mayra, que yo vi desde hace mucho tiempo, como muchos, ¿no?, que ahí en Arroyo con los que he trabajado, todo su equipo cultural. No quiero dejar de mencionar a nadie, no desmerezco a nadie, pero lo cierto es que no ha sido poca cosa lo que me generó para pedirle un acompañamiento nada más y nada menos que en el número 2 de una lista, ¿no? Bien. Creo que es muy prestigioso para él, es muy prestigioso para Arroyo Seco porque prestigia toda la localidad, y bueno, si nos acompañan, creo que bueno, es casi un hecho que Franco pueda estar conmigo en la Cámara de Diputados, y eso sería algo no solo valioso para Arroyo Seco, sería algo valioso para todo Santa Fe y para la política santafesina, porque es un joven que, como digo, ¿no?, nobleza, humildad, honestidad,
necesitamos en los lugares de dirigencia y en la función pública hoy en día. Bien. Claudia, bueno, te vamos a esperar aquí por la radio antes del 28. Como no, como no espero poder hacer malabares, todavía sí. Tengo que estar en Tostado, en Villa Minetti, en Ceres, me esperan en todos los lugares, no sé cómo voy a hacer en Villa, ¿no? Que prometí volver a pasar. La verdad que la provincia es muy grande, pero yo tengo la tranquilidad, Mayra, de haberla recorrido tanto, de que la verdad que yo no tengo que instalar una imagen ni una cara. A mí me han conocido, me han visto, han hablado, he escuchado en tantos lugares que creo que bueno, no tengo nada que prometer que no sea creíble, ¿no? Así que si no puede ser antes del 28, será después del 28. Está muy bien. Ya recorriendo una instancia final, y siempre trabajando, Mayra, siempre tratando de aportar mi granito de arena desde este lugar que realmente uno debe prestigiarlo todos los días. Gracias, Claudia. Como siempre, un gusto. Igualmente, Mayra. Un cálido abrazo para vos y un saludo a toda tu audiencia. Muy bien. Bueno, Claudia Giacone, diputada provincial, que va por su reelección y, bueno, como sabemos, la acompaña, y esto nos hace también un poco más cercanos a nosotros, Franco de Cristófano, como segundo en su lista de precandidatos a diputados en vistas de estas próximas PASO que ya se vienen, que las tenemos encima, que son el 28 de abril. Y además les decimos a los oyentes que ese día vamos a estar en vivo transmitiendo, como lo hacemos con cada transmisión que tenemos de elecciones, así que les toca trabajar, van a estar aquí en la radio, a todo el equipo, vamos a estar seguramente con cobertura en lo que pasa en General Lagos, por supuesto, en Pueblo Ester, en Figuera, principalmente en localidades con las que compartimos habitualmente toda la información, así que después vamos a ponerle ya seguramente la publicidad al aire para que, bueno, se vayan enterando que vamos a estar transmitiendo ese 28. Nos vamos a la pausa, ¿le parece? Cuando regresemos hay más dos y pico, así que lo invitamos a quedarse en este Jueves Santo que estamos trabajando. Inicio de espacio publicitario. La fuerza dependiente del gobierno municipal que se dispone al servicio del vecino recorre las calles de lunes a viernes de 18 a 0 horas y de 0 a 6 horas y los fines de semana sábados de 0 a 6 horas y domingos de 0 a 7 horas, acatando siempre tareas de prevención en materia de seguridad y convivencia en la conducta ciudadana. Gracias a la impronta de la actual gestión, Lagún presta servicio bajo la presencia diaria de policía adicional como colaboración en el patrullaje. Municipalidad de Arroyo Seco, Intendencia Nizar Esper. Este 28 de abril, acompáñanos con tu voto. Claudia Giacone y Franco de Cristófano, diputados de Santa Fe. Dos personas de trabajo. Junto a tu gente, vamos que se siente Santa Fe, será muy diferente. Tengamos un representante de Arroyo Seco en la Cámara Legislativa. Lista 4052. Unidos por Santa Fe. Porque vamos, Claudia, vótala. El 28 de abril, vota a María Eugenia Bielsa, gobernadora, Gabriel Olivea, intendente, Di Lorenzo Pachi, concejal, juntos. Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va. Llega a Arroyo Seco, en Sarmiento y Belgrano, Pasta Fresca Cespano. Directo de fábrica. 66 años avalan el prestigio. Pastas Espano. También tenemos empanadas, sándwich de migas, tartas y bebidas. Pastas Espano. Pastas Espano. Belgrano y Sarmiento. Pedidos al 156 95 860. Ya abrió sus puertas Tienda de Mascotas FAM. Tienda de Mascotas FAM. Vení a conocer nuestros productos de primera calidad. Precios inigualables, todas las marcas. Todo lo que necesitas para tu mascota en un solo lugar.
No te molestes en salir. Tienda de Mascotas FAM te lo lleva a tu casa sin cargo. Llámanos al teléfono 03402 1544 4169. Te esperamos en René Favaloro 946, justo enfrente del Club Rosario Central. Sanatorio Británico, nuevo servicio de hemodinamia, integrado por profesionales de alto nivel científico y equipo de última tecnología. Nuestro trabajo conjunto con cardiología clínica, hemodinamia y cirugía cardiovascular nos permite dar una respuesta rápida y eficiente a las urgencias cardiovasculares. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Aplica Worms en tus cultivos todo el año. Worms no daña y preserva tu salud, la de tu familia, jardín y huerta. Es momento de tomar conciencia natural. Cada vez más productores comprueban sus beneficios. Worms te permite producir más y gastar menos. www.fertilizante.com. Baterías FAM. Baterías para motos, cuatriciclos, autos, camionetas, camiones, lanchas, motos acuáticas. Baterías para alarmas domiciliarias y más. También para paneles solares de ciclo profundo. Baterías FAM. Además, una alta gama de cargadores de baterías, bujías, cables de bujías, lámparas, escobillas y complementos. Vení y diagnostica tu batería sin costo. Conoce un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad. Baterías FAM, el mejor servicio de la zona. René Favaloro 946, Arroyo Seco, Santa Fe, justo enfrente del Club Rosario Central. Electro Arroyo. Venta de materiales eléctricos. Contamos con todas las marcas líderes en el mercado. Sika, Helus, Philips, Werke, Alic, Big, Fonseca. Toda la línea de paneles LED, Electro Arroyo, variedad y stock garantizado. Los domingos, abierto de 9 a 12 horas. Intendente Costantini 316, Arroyo Seco. Contacto 03402 155 34 760. Búscanos en Facebook como Electro Arroyo. COAS, Centro de Ojos Arroyo Seco. Única clínica quirúrgica oftalmológica de la ciudad. Tecnología de última generación combinada con un staff de profesionales altamente capacitados. Atención diaria a obras sociales. Turnos telefónicos 03402 427 986. Ahora también podés realizarnos tu consulta por Facebook o a nuestra nueva línea de contacto por WhatsApp 3402 57 67 23. Mitre 526. COAS. Cuidamos la salud visual. Tabaquería Burnett. Galería San Jorge, local 33. Tabacos para armar, naturales y saborizados. Pipas, habanos, cigarrillos electrónicos, narguiles, accesorios. Tabaquería Burnett. Encontrá todo en un solo lugar. San Martín 475, local 33. Arroyo Seco. Ya arrancó la preventa de la nueva Ranger Raptor en Georgie, la nueva exponente de la raza fuerte de Ford. Motor Panther 2.0 biturbo, caja de 10 velocidades, exclusivo chasis reforzado para soportar los terrenos más exigentes. Nueva Ranger Raptor. Haced ya tu reserva. Ahora también consultanos por WhatsApp 341-680-2020. Georgie, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Con el respaldo del mejor servicio postventa del país. También toda la línea cargo de Ford Camiones. Ventas, servicio y repuestos en Autopista Rosario-Buenos Aires, kilómetro 284. Mogueta, tienda para mascotas y jardinería. Jardinería, semillas nacionales e importadas, herramientas para jardín, mascotas, alimento balanceado, accesorios para mascotas, pet shop, piscinas, clorificadores, insumos para piletas, alguicidas, cloro líquido. Mogueta, tienda para mascotas y jardinería. Lisandro de la Torre 33, Arroyo Seco. Envíos sin cargo. Contacto 426-082.
Vinoteca de pura cepa. Bebidas de primeras marcas. Bodegas boutique. Regalos empresariales. Todo lo que buscas lo podés encontrar en Vinoteca de pura cepa. San Martín 1092, Arroyo Seco. Contacto 03402 1554 3987. De pura cepa vinos @hotmail.com. Facebook de pura cepa vinos. Lo que importa es tu interior, el equilibrio natural. Agua Cuenca de Vida. Servicio de alquiler de dispensers frío-calor. Agua con bajo contenido de sodio en sus presentaciones de 20, 12 y 5 litros. Agua Cuenca de Vida es un producto inscripto en ASAL, Agencia Santafesina de Salud Alimentaria, tratada según los cánones del Código Alimentario Nacional. Sargento Cabral, 345, teléfono 03-402-420-422, Arroyo Seco. Mafei Digital. Servicio técnico profesional, redes informáticas, cámaras de seguridad, desarrollo web, insumos y accesorios, toner, cartuchos originales y alternativos, resmas de papel, periféricos, CD, teclados, primeras marcas al mejor precio. Mafei Digital. Mafei Digital. De Grano 928, Arroyo Seco. De Grano 928, Arroyo Seco. Mafei Digital. De Clover Bar, un clásico en la ciudad. Vení a recargar tus sensaciones disfrutando tus momentos con nosotros. La carta más completa la vas a encontrar acá. Amplia variedad de menús, cervezas y tragos, para todos los gustos y exigencias. Encontranos en nuestras redes sociales como The Clover Bar. Pedidos al 03402-428963. San Martín 846, Arroyo Seco. Ahora sumamos delivery. 15-48-55-54. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Comer rico y natural y que los kilos no te pesen. Todo sale mejor con las nuevas ollas Essen. Planes de pago, tarjetas de crédito, ahora 12 y 18 cuotas. Emprendedora oficial Carolina Tuncich. Comunicate al 03402 1550 0602. Seguinos en Facebook e Instagram como essen.arroyoseco-caro-tuncich. Electricidad y Electromecánica Automotriz ALM de Alan Masagli. Técnico universitario en sistemas electrónicos, luces, instalaciones en general y diagnosis con escáner. ALM. Electricidad y Electromecánica Automotriz. ALM. Teléfono 03402 15 52 47 56. Email masaglialan@gmail.com. Libertad 620. Arroyo Seco. Pollería Santa Lucía te ofrece originales propuestas elaboradas con pollo como flamenquines, rolls, nuggets, filetes, rusos, palotes, entre otras. Además, anexamos Santa Lucía Catering, un servicio para pequeños y medianos eventos con opciones con descuentos como tacos mexicanos, paella valenciana, patas con chips saborizados, lechones y mucho más. Búscanos en Facebook Pollería Santa Lucía o acércate a San Martín 889, Arroyo Seco. Pollería Santa Lucía. Gastronomía con pasión. El área de cultura de la comuna realizó 14 cursos y talleres en el transcurso de 2018, en los que participaron más de 350 personas de diferentes edades, finalizando otro año calendario con la participación de todos en la Semana Cultural. Comuna de General Lagos. Gestión Esteban Ferri. Fin de espacio publicitario. Encontranos en Facebook. Encontranos en Facebook. Como Dos y Pico. Dos y Pico.
Quédate con nosotros. Con nosotros. Informate. Opiná. Divertite. Divertite. Esta es la mañana de Radio Extremo. Llámanos al fijo 421-553. Can we... 11 y 13 de la mañana y continuamos con más, pero te cuento que tenemos algunas ofertas vigentes hasta el 21 de este mes en Arcoiris Premium. Por ejemplo, cerveza Brahma por un litro, 49,99. Cerveza Estela por 970 mililitros, 69,99. Cerveza Brahma por 6 a solo 180 pesos. Gaseosas Pepsi, Mirinda y 7-Up por 3 litros a solo 85 pesos. Todo esto y mucho más en Arcoiris Premium. En Arcoiris siempre te brindamos más. Paga tus impuestos en nuestro Santa Fe Servicios. Recarga DirecTV Prepago y tu celular Claro, Personal, Movistar, Nextel en nuestras cajas de cobro. Seguí comprando y disfruta de tu tarjeta Premium Plus. Suma puntos y llévate más premios. Arcoiris, siempre cerca. Muy bien, y ya vamos a estar con Juan Pablo Broin, que está esperándonos, pero antes tenemos presentación. Este 28 de abril, vota Rodolfo Stangoni, Lucía Garfagnoli, Alejandro Cresta, Joel Bolaño, Nerina Tese. Sigamos creciendo juntos. Lista Sumar, Partido Justicialista, Figuera. Muy bien, Juan Pablo, muy buenos días. Buenos días, Mayra. Sí, sí, aunque en esta oportunidad la información no es de Figuera, sino que es de aquí, de Arroyo Seco, porque justamente estamos... En el búnker justamente de los chicos de Cambiemos, estamos con Matías Atores, y trae una información para el ámbito general, para el público en general, y tiene que ver con aquellos que hicieron trámites, ¿se acuerda con la última visita de Renaper a la ciudad? ¿Se acuerda? Sí. Entonces, bueno, hoy han llegado aquí justamente los DNI, la gente que ha hecho renovación, la gente que ha hecho cambios de domicilio u otros trámites, están aquí los DNI, son algo de 35, y la idea es justamente a través de ellos comunicarlo a los vecinos, a los titulares de los mismos, para que o ellos se lo van a llevar, van a buscar la manera. Matías, bueno, ahí decíamos recién, gente que ha hecho trámites, la última vez que vino a la oficina de Renaper Móvil aquí a Arroyo Seco, ¿no es así? Bueno, sí, primero buen día, buen día Mayra. ¿Qué tal, buen día? Llegaron los DNI que se han tramitado en el operativo del mes de marzo, si no me equivoco. Bueno, ya dio la información prácticamente Juan Pablo, son alrededor de 35 DNI los que llegaron, de unos 40 más o menos trámites que se hicieron. Estos 5 estimamos deben estar en Terminal Norte Rosario, porque suele pasar que más o menos ese porcentaje de los trámites que se hacen por ahí no vengan con el montón que normalmente vienen en el sobre Arroyo, y bueno, por ahí queden en Terminal Norte. De todos modos, nosotros tenemos un correo electrónico, que bueno, después lo voy a pasar porque lo tengo en un WhatsApp, para poder hacer este tipo de consulta, que lo podemos hacer nosotros o lo puede hacer el titular del DNI, para saber realmente dónde está ese trámite, si está aquí o en Rosario. No sé. Bien, ustedes están avisando a los vecinos, otros que tal vez no tengan forma de avisarles, pueden retirarlos acá o contactarte a vos. Matías, bueno, ¿dónde la gente puede acercarse y en qué horario a retirar estos DNI? Bueno, o se llegan hasta el local, nosotros tenemos nuestro local en Irigoyen 271, solemos estar acá, por ahí, viste, sí. Con esto de la campaña vamos, venimos, pero tratamos de que alguien haya acá. Por ahí si está cerrado, bueno, vengan, pueden venir en otro momento, pero o me encuentran acá o me encuentran en el consejo, o me mandan mensajes al WhatsApp, el que lo tenga. Nosotros hemos repartido unos folletos en casa por casa, ¿no es cierto?, en la calle, donde están nuestros celulares, me llaman, me mandan un mensaje, lo pueden hacer también por Facebook, tengo mi cuenta de Facebook. A ver, la gente más o menos sabe cómo comunicarse conmigo, porque lo hacen para los turnos de ANSE y ese tipo de cosas, así que me mandan un mensajito, le buscamos el DNI, mándenme nombre, apellido y número de documento, obvio, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, le vamos a contestar si lo tenemos acá o no, y bueno, si lo pueden pasar a buscar, ¿no es cierto? Bien. Dato muy importante, porque estamos a una semana de los comicios, hay que tener el DNI justamente este, en muchos casos, ¿no?, de aquellos que no lo tienen, para votar. O sea, que el hecho es que se puedan venir hasta la semana que viene, y qué pasaría en el caso que no los retiren. ¿Qué hacen ustedes con los DNI?
y en el caso de que no los retiren, lo vamos a tener nosotros, y bueno, vamos a seguir intentando comunicarnos con las personas, digamos, los titulares de los DNI que nos queden, hasta que podamos entregarlos. Bien. Esto es, en general, renovación, cambio de domicilio, tiene más o menos un seguimiento, eran distintos trámites lo que podían hacer. Sí, sí, fueron distintos trámites, hubo muchos trámites de renovación con el tema de los 5 años y de los 14, pero bueno, en general... hay de todo, hay cambio de domicilio, hay renovaciones, gente que tenía todavía la libretita o el otro, la otra tarjetita que no tiene el sol, y bueno, se fueron renovando. Hay, la verdad que es bastante variado. Bien. No sé si Mayra de Estudios, alguna pregunta, algunos están allí. Sí, aprovechar que está Matías para preguntarle, porque siempre la gente consulta cuándo viene ANSES. Sí, ya hay fecha. Bueno, Mayra, mirá, el tema de ANSES, a nosotros nos avisan no antes de una semana previa a la llegada, con suerte una semana antes nos avisan. Uh-huh. La gente ya más o menos, los que saben, me van llamando, nos van pidiendo los turnos. Nosotros, por ejemplo, ahora ya estamos dando turno para el mes de junio, porque la planilla de mayo la tenemos ya completa. Así que bueno, la gente que por ahí vaya necesitando turno, se va comunicando con nosotros, se llega al local, de alguna manera nos ponemos en contacto, los ponemos en planilla y bueno, dependiendo para qué planilla vayan quedando, más o menos nosotros 1 o 2 días antes, les mandamos un mensajito por WhatsApp o por Facebook diciéndole, bueno, tal día, tal hora y en tal lugar tienen que presentarse para hacer el trámite de ANSES. Bien. También, Matías, evitamos el amontonamiento de gente, evitamos por ahí las esperas muy largas y ese tipo de cuestiones. Bien. Matías, hace pocos días General Lagos firmó una especie de acuerdo para que ANSES esté cada 15 días en la localidad vecina. ¿Hay posibilidad de que Arroyo acceda a un acuerdo similar? Mira, Mayra, a ver, yo nunca, no me gusta decir que no hay posibilidades. Posibilidades hay siempre. Yo hace del año 2011 que vengo luchando para que ANSES tenga una oficina en Arroyo. En el año 2016 estuvimos muy cerca, ya me habían confirmado la oficina en Arroyo Seco, se iba a abrir la de Pérez y después la de Arroyo. La de Pérez se abrió, hubo un problema gremial. ANSES trabaja con 4 sindicatos dentro de la repartición, 2 que son los más fuertes. Hubo problema, digamos, entre los sindicatos, con ANSES y esto y lo otro, y se frenó, en el medio se frenó la apertura de la oficina de acá de Arroyo, que iba a ser un punto fijo, que iban a atender una vez por semana. Uh-huh. No porque se haya frenado esto, yo he dejado de luchar para que venga esta oficina Arroyo. Yo calculo, creo, tengo la fe que en algún momento lo vamos a lograr esto y vamos a poder tener, aunque sea una atención semanal de ANSES en Arroyo Seco, porque es una ciudad grande, es una ciudad que cada operativo que se hace de ANSES demuestra que necesitamos realmente una oficina, se atienden muchos trámites. Nosotros lo que estamos atendiendo mensualmente, atendemos 40 trámites porque es una cuestión de que nos dan 40 turnos, ¿no es cierto? Pero cuando vienen los operativos de Buenos Aires, por ejemplo, que atienden a discreción, que no es turnado, nosotros no atendemos nunca menos de 100, 140, 150 personas. Entonces, bueno, creo que hay vasta demostración de que Arroyo Seco necesita una oficina, necesita un operativo continuo de ANSES en Arroyo Seco, o punto fijo, como ellos lo llaman. Y bueno, en eso te digo, en eso estoy luchando y en eso, digamos, no me voy a cansar nunca. Por más que me digan lo que me digan y saquen la mano que quieran, yo voy a seguir luchando y tengo la fe que en algún momento, si Dios quiere, lo voy a lograr. Muy bien. Matías, de mi parte, muchas gracias. No, gracias a usted, Mayra. Mirá, antes de cerrar la nota, quiero dejar el mail para que cualquier cosa puedan hacer las consultas por los trámites de DNI. Sí. Es oprenapersantafe@gmail.com. oprenapersantafe@gmail.com. Todo en minúscula y todo seguido. Muy bien. Tomaste nota, si no, ahora yo te mando un WhatsApp para que lo tengas bien. Sí, creo que está bien anotado, pero bueno, de todos modos no viene mal que nos envíes un mensaje por las dudas.
Bien, yo ahora en un ratito te lo mando. Muy bien, gracias Matías. Nota, Mayra. No, gracias a ustedes. Bien, Mayra, bueno, entonces el dato importante, estos nuevos DNI, 35 DNI, muchos ya los están retirando, otros que se acerquen aquí al búnker de Cambiemos, en los horarios están ellos, lo contacten a Matías, a Miguel Ángel Colodín y también a los concejales de Cambiemos, y eso le van a hacer llegar seguramente. Importante, por dos cosas, elecciones y porque es un elemento que tenemos que portarlo continuamente para transitar. Hasta aquí la información, me pareció muy útil, así que bueno, aquellos que están esperando y hicieron ese trámite, que se acerquen a retirarlo. Muy bien, gracias Juan Pablo. A ustedes, nos vemos. Hasta luego. Juan Pablo Broin, entonces, no desde Figuera, sino desde Arroyo Seco, desde el local de Cambiemos. Bueno, tenemos ya otro invitado. Está el doctor Nizar Esper, intendente de la ciudad, también acompañado de Sebastián Gione. Después de una recorrida con Omar Perotti, precandidato a gobernador, estuvieron en Grimaldi. Bueno, me imagino que ya ultimando detalles de la campaña. Intendente, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, buen día a la audiencia. La verdad que sí, muy, muy contento. Fuimos con el contador Omar Perotti y con el primer candidato a diputado Usato, Kiko Usato, a recorrer la empresa y a ver las necesidades y la problemática que tiene hoy la empresa del calzado en nuestra localidad. Lógicamente a uno le gustaría visitar todas las empresas de calzado y todas las otras industrias que tenemos en nuestra ciudad, pero bueno, es un sector muy golpeado y queríamos que escuche el futuro gobernador, que yo no tengo la menor duda que va a ser el futuro gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, cuáles son la problemática de base de que hoy tiene el calzado en nuestra localidad. Estamos hablando de una empresa que llegó a tener entre 450 y 500 empleados directos y casi 600 familias indirectas que cosían y talleres que cosían en su casa para esta empresa, ¿no? Y hoy lamentablemente están en 180, ver máquinas paradas, ver el sistema y la técnica económica que está aplicando el gobierno del señor presidente Macri no es la adecuada al realizar esta apertura de las importaciones que perjudican directamente a estas empresas, y hoy no estamos compitiendo con China como era antes, sino directamente con un vecino que está a 1200 kilómetros acá, que es Brasil. Uh-huh. Y no hay manera realmente de competir, y bueno, esto repercute directamente sobre las familias arroyosequenses en muchos aspectos, ¿no? Así que bueno, estuvimos hablando con los directivos, estuvimos hablando con los empleados, estuvimos hablando con los delegados sindicales de la empresa, y para que se lleve un buen panorama de lo que realmente está sucediendo en esta empresa de nuestra localidad. Así que bueno, estamos muy contentos, Pico, recorriendo, trabajando muchísimo. A la vez de estar en campaña, uno está en la gestión y atento, claro, a un montón de situaciones. Estamos trabajando muy fuerte en lo que es la cloaca del barrio del Loteo Sanqueta, en la cual le vamos a dar cloacas al Loteo Sanqueta, al Loteo Medicina, al Loteo Autocrédito, a la zona de Rosario Central, a todo lo que es Loteo Peta, Loteo Quiñones, y es una obra de gran envergadura que estamos ejecutando del municipio. Ayer terminamos con el puerto, hemos hecho ya toda la playa de estacionamiento del puerto, se ha terminado una obra importante. Sabemos que hay cosas que faltan todavía, pero se le ha dado un vuelco importantísimo al puerto de nuestra localidad. El domingo, con mucha alegría, la verdad que estuve hablando con muchísimos vecinos en la zona del puerto, en la zona de pesca, y estaban muy conformes con los parrilleros, con el tema de cómo está funcionando ese lugar público de esparcimiento para la comunidad. Bueno, y a su vez estamos en otros frentes de trabajo, como es Coriado, en distintos sectores de la ciudad, iluminación, y la verdad que no paramos, Pico. Hemos adquirido ahora un móvil más, una moto para la Guardia Urbana. Estamos trabajando seriamente el tema seguridad, que es un tema que nos preocupa y para nosotros es prioridad, es agenda número uno. Vemos los hechos que vienen aconteciendo en nuestra ciudad, en toda la región, y nos preocupa muchísimo. Cuando
se detiene a una persona que ha cometido, por ejemplo, varios ilícitos en zona norte, que es una de las zonas más castigadas de la ciudad de Arroyo Seco, y a las 24, 48 horas ya está libre. Y bueno, eso también a veces, no a veces, no depende de un intendente eso. Sí depende del intendente gestionar cosas y aplicar cosas a favor de la seguridad del vecino, como lo venimos haciendo con un esfuerzo enorme, poniendo un efectivo policial de lunes a lunes, arriba de un móvil policial. Estamos haciendo más recorridos, más trabajos. En pocos días, no puedo decir ni el día ni la hora, porque tampoco me lo manifiestan, va a haber algunos allanamientos muy importantes en nuestra localidad, así como pasó en la ciudad de Figuera, en otros lados, porque vengo hablando con el ministro permanentemente sobre esta problemática hace mucho tiempo. Y bueno, eso es un tema que nos preocupa, que es el eje número uno para nosotros en nuestra administración y en la futura administración que podemos llegar a conducir, ¿no? El viernes pasado y el sábado también he estado personal de la Policía Federal, bueno, uh-huh, con una serie de procedimientos, y yo no sé si la gente, digamos, ha tomado conocimiento toda la ciudad, ¿no? De que se investigaba una banda de, uh-huh, digamos, que se dedicaba al narcotráfico con ramificaciones también en nuestra localidad. En toda la zona. Y yo recuerdo también que en algún momento el intendente había dicho que, uh-huh, tenía contacto con la Policía Federal, sí, por sí, esta, totalmente. ¿Por esta investigación o hay otras investigaciones paralelas? Es que esta investigación lleva a otras investigaciones paralelas. Nosotros estamos trabajando directamente con el jefe de la Policía Federal, uh-huh, que estuvo en mi despacho un par de veces. Estuvimos trabajando sobre esta problemática, hemos hecho las denuncias pertinentes de lugares, de personas, de domicilios donde se vende droga, los mismos vecinos nos manifiestan y nosotros vemos también que se está produciendo con una impunidad terrible en todo lo que es el corredor de la Ruta 21. Nos pasa, el otro día nos juntamos con el intendente de Villa Gobernador Gálvez, con Girardi de Pueblo Ester, con Ferri, con Rodi, con toda la gente, con Berti de Villa Constitución, y tenemos la misma problemática. Entonces, uh-huh, vemos que tenemos que trabajar todo en conjunto en esta problemática muy grave, pero sobre todo en nuestra región, que por eso se están haciendo procedimientos muy importantes sobre estos temas de venta de estupefacientes de los lugares usted denunciados, sí, oportunamente por este gobierno, sí. En esos lugares hubo allanamientos, sí, hubo procedimientos, hubo. Lo que pasa es que a veces por ahí uno no trasciende, y el más conocido, hubo procedimientos, hubo allanamientos. Es más, en fiscalía hemos hecho denuncias permanentemente con lugares, domicilios, con fotos, con documentaciones, uh-huh, con cosas importantes. No es que nos quedamos de brazos cruzados, pero lamentablemente el delito va mutando todos los días, y cuando a esta gente se le da lugar a que cometan los delitos, si no se los persigue permanentemente, hacen todos los desastres que hacen en todos los lugares, ¿no? Así que desde robar a un almacenero hasta golpear a un anciano, hasta no le importa, el tipo que está lamentablemente una enfermedad como es la adicción y está en el negocio, el tipo que está en el negocio de las drogas, no le interesa absolutamente nada. Entonces nosotros activamos todos los mecanismos federales y provinciales para que trabajen sobre esta temática que a nosotros realmente nos tiene preocupado. Por eso, cuando a nosotros nos dicen más horas extra no tenemos, que la que le estamos dando, decidimos invertir en un policía adicional con la GUM, y para que trabaje con la GUM. Ahora, el día lunes, estoy yendo a ver algunos vehículos que podemos llegar a comprarle para GUM, para que haya más presencia de GUM, porque está trabajando muy bien en las calles. Así que bueno, el Estado Municipal hace todo lo que está al alcance, y el Intendente a la cabeza haciendo las denuncias donde las tiene que hacer, porque no tenemos miedo a ese tipo de gente, no le tenemos miedo. Y sí, nos da mucha mucha tristeza cuando te llama una mamá, o te llama, por ejemplo, no ha pasado en Doña Pepa, me ha llamado varias personas y he hablado con varias personas desesperadas, que hay gente que realmente
no los deja vivir en paz, sí. No pueden vivir en paz porque venden en la puerta de la casa, hacen, o sea, estamos al tanto de toda esa situación, y esas situaciones nosotros las volcamos en denuncia, juntamos permanentemente a las fuerzas policiales, hablo directamente con el ministro Puyaro, hablo con la gente de la federal, hablamos con la gente de gendarmería, no es que estamos ajenos al tema de no trabajar y de escondernos. Bueno, estamos en el tramo final de la campaña y esta semana fue movida, ¿no? Digamos, sí. Se dio una situación compleja, una denuncia fuerte, uh-huh. De violencia de género, en el escrito uh-huh. que entró el Consejo también un poco pone en duda la administración municipal. Uh-huh. ¿Cómo cae esto? Más allá de que obviamente el Consejo ha pedido explicaciones, la administración uh-huh. me imagino está dispuesta a dar detalles, ¿cómo cae? A pocos días de una interna, ¿no? Sabemos que... Nosotros no, lo que nos llama poderosamente la atención es que fue un par de días antes de la interna. Uh-huh. Eso sí, nos llama poderosamente la atención. Pero lo que más me llamó la atención a mí, porque, bueno, lógicamente las redes sociales tienen uh-huh. llegada a todas partes, uh-huh. es... me han llamado mis sobrinas muy angustiadas con esta uh-huh. situación y tratar de tranquilizar uno a la familia que realmente... son cosas que no son verídicas, se ha escuchado una sola campana. Uh-huh. Uno lee ese escrito, esa denuncia que entró por mesa de entrada, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, orquestada, una campaña de prestigio orquestada, y que tienen que ver algunos candidatos también en esto. No uh-huh. voy a dar nombre porque en su momento voy a hablar del tema bien profundamente y voy a actuar en consecuencia profundamente sobre esta situación. Pero en esa denuncia yo leo o leemos las barbaridades que se dijeron y la verdad que es tristísimo, es lamentable el cinismo que tiene a veces el ser humano y la mentira despiadada que tiene el ser humano con tal de hacer daño y quedar bien parado ante una situación cuando se ve desfavorecido porque está actuando mal. Yo, bueno, tengo una visión particular. Y otra cosa, perdón, Pico, te voy a decir otra cosa. Yo el otro día, con mucha tristeza, veía, y yo no podía creer, y se lo dije anoche a uno de los ediles en la presentación del libro de don Antonio Belluto y Daniel Crescente, le digo, ¿en carácter de qué vos tomaste la postura de defender y aseverar que todo lo que está en esa denuncia es verídico? ¿A quién le dijiste? A Daniel Tonelli, se lo dije en la cara. Y me dijo, vos no podés gritarle. ¿Quién te dijo que yo le grité o yo le dije esa palabra? Yo tengo testigo que en ningún momento, primero, soy de hablar muy fuerte, soy temperamental, uh-huh. pero a mí, yo llamé a una reunión en la cual fue solicitada por el secretario de Hacienda. En el momento que llego a la reunión le pido a dos empleados que me acerquen una silla a la oficina de Secretaría de Hacienda. Entro, le doy un beso a la señora Esther, a la señora contadora, le doy un beso, la saludo, porque todo lo que dice ahí en la denuncia es totalmente falso. Y le digo que por favor entren, que íbamos a hablar. Bueno, me senté y le pedí que me expliquen a ver cuál es el problema que tenían entre ellos, cuál es, porque bien, eso uno es decía una... Bueno, pero ¿cuándo me enojo yo? El único momento que yo me enojo fue cuando me dijo, anda a cagar, sí. La contadora general. Me paré, le dije, mira, vos sos una maleducada, acá se terminó la reunión y yo me retiro de esta reunión. Y lógicamente que te voy a hacer un sumario. Bien. ¿Y me retiene? ¿Tenemos una vecina? Sí, tenemos una vecina en línea. Vamos a pedir a la gente que nos llame, pero vamos a poder sacar más llamadas, porque quedan pocos minutos. Bueno, tenemos una vecina en línea, es del barrio San Francisco. Vamos a ver si podemos darle aire a través del teléfono. Yo sé que ella tiene temor, bueno, de dar su identidad, pero quería contar un poco la situación que estuvieron viviendo, principalmente en estas últimas horas en el barrio. Quería transmitírselo al intendente, la conocemos a esta vecina, es una persona de confianza. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Buen día. Bueno, cuéntenos brevemente qué está pasando en el barrio y más o menos en qué zona vive. Yo vivo al lado de San Francisco. Ajá. ¿En el barrio San Francisco? Ajá, en el
barrio San Francisco. ¿Y qué es lo que puede ver como vecina? ¿Qué estuvo viendo en estos días? Y mirá, anoche estuvo muy, muy agitado el barrio. Acá tenemos muchos problemas, no sé si el señor intendente lo sabe, y yo sé que están haciendo muchas cosas para mejorar un poco, me gustaría ver esas mejoras, porque acá es muy difícil vivir a la noche, muy difícil. Uh-huh. Y mucha gente le va a decir, por temor a veces no sale la gente a decir las cosas, por temor a esta gente. Y son contadas esta gente que vive ahí con muchos problemas. Anoche hubo problemas, me decía. Sí, señora, por los techos salen, sacan las claraboyas de los baños, quieren entrar por ahí, y bueno, son muy problemáticos. El sábado tuvieron un problema esos mismos personas, ya los agarraron con un televisor en la mano, estaban entrando en la casa, y bueno, son cosas que... Ya los soltaron lamentablemente también. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Todo lo que dice usted, yo la ubico, no voy a dar su nombre por seguridad. Sí, por favor. Pero por todo lo que dice usted es verídico. Nosotros estamos trabajando muchísimo en ese tema. Es muy difícil erradicar algunas cosas, pero estamos trabajando en profundidad y tratando de trabajar hasta el hueso, hasta las consecuencias mayores. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Así es, yo la conozco porque trabajó toda la vida y yo sé cómo es usted. Yo trabajo y sigo trabajando hasta a la actualidad. Yo lo sé, señora. Y muy, muy difícil vivir acá. No se puede alquilar en otro lugar porque no nos alcanza. Queremos vivir un poquito mejor, pero no podemos. No podemos dejar nada, ni los animales lo lastiman. Uh-huh. Porque ellos entran la hora que ellos quieren. Son familias muy problemáticas. Uh-huh. Familias muy problemáticas. Estamos totalmente de acuerdo, señora. Por eso estamos, las denuncias están hechas puntualmente sobre algunas de esas familias que realmente son complicadas y se dedican a delinquir, no todas, porque no son todas. Algunas. No, hay gente verdad. Que está hay detenida porque nosotros hemos trabajado muchísimo para que queden detenidos. Esta gente, la misma municipalidad le está ayudando a darles cosas. Así que creo que la gente tiene que trabajar para ganarse las cosas. ¿Qué tipo de cosas? Para trabajar. Hay que trabajar para ganarse el peso cada día. Vos no podés dejar... ¿Pero qué le está dando la municipalidad, señora? A esa gente no entiendo, ¿no? Y están ayudando. ¿Qué hablamos? ¿De mercadería? De mercadería. Sí, señora. Bolsones. Por ahí no se todo veo ahí. Viven re bien, no trabajan. Claro. Viven de lo ajeno. Prácticamente. Bueno, le agradecemos mucho. Gracias, señora, gracias por animarse. Muy amable, le mando un beso. Gracias por animarse, ¿no? Porque hay muchos vecinos que, como esta señora, tienen ganas de hablar, pero no pueden. Y está bueno que se anime y lo haga también con el respeto que le hizo la señora. Perfecto. Seguro. Bueno, Pico, yo retomamos lo que quería el tema. Transmitir, eso es lo que quería transmitir. Y yo anoche le decía al concejal, porque uno ve esos 26 minutos de la sesión pública, y realmente es como que toman parte de un de una sola parte. Dan por sentado que ocurrió. Dan por sentado que yo le dije la palabra que se lee, dan por sentado que yo soy un patrón de estancia. Eso es un léxico de un funcionario que yo lo conozco y lo ha dicho, y ustedes lo tienen grabado por todos lados y lo he escuchado por todos lados. O sea, yo no tengo miedo a esas cosas, Pico. No, pero lo que quiero decir... ¿Sabes lo que más me duele a mí? ¿Sabes lo que más me duele a mí? Que con cualquier cosa quieren hacer política, Pico. Y yo no lo voy a tolerar a eso. No lo voy a tolerar bajo ningún punto de vista. Ellos tienen que hacer política constructiva. Por eso con Sebastián decidimos no agredir a nadie, no salir a agredir a nadie, porque no nos interesa agredir. Queremos construir y hacer cosas por nuestra ciudad. Pero quiero decir algo, porque ayer uno me planteaba que yo defendía al intendente y yo digo que entre cualquiera y entre Caceres me quedo con cualquiera. O sea, no es una cuestión de... A mí me tocó en carne propia, yo dije al intendente cuando tuvimos un problema de una mentira de Caserio. Volvió a mentir Caserio porque salió a decir lo que ganaba un funcionario. Murina nos trajo el recibo de sueldo que gana menos. Pico. Pero quiero decir esto, para cerrar el tema. El Consejo ahora toma al pie de la letra todo lo que dice Caserio. Todo.
Y en 2015, cuando había que acompañar la denuncia, que es. Ninguno fue conmigo. Ni Olivé, ni ninguno, Sánchez. Ninguno. No, ahí no le creyeron la no, caseña. Ahora sí le creen. Ahora todo. Le creen. Y las denuncias que yo hice eran fundamentadas, Pico. Sí, porque sí, claro. Yo las fui a comprobar. Es más, tuve que viajar con mi señora Rosario a ver varios domicilios que eran inexistentes. Y hoy, muchos de los concejales que están hoy estaban en ese momento. Sí, sí. Corradini, y fui solito. Sánchez, o sea. Yo también tengo derecho a hacer, a reclamar por una falsa denuncia, porque yo leo eso, Pico, que yo le dije en la oficina, hay tres testigos más todas las personas que estaban ahí atrás, que escucharon todo, que le iba a bajar el sueldo, que... ¿Le iba a suspender? Le iba a suspender. No, yo el sumario sí le dije que se lo iba a hacer, corresponde. O sea, ¿qué intendente te va a tolerar? Hasta te pueden echar. Cuando a mí la ex secretaria de Hacienda me dice que en Villa Constitución el contador viene a las 10 de la mañana, le digo, mira, Esther, o sea, vos cobrás casi un monto muy importante, 90, casi 90 mil pesos por mes, bueno, me puede venir a decir, vos tenés que marcar como cualquier empleado, si bien tenés un cargo, un rango bastante alto, pero vos sos un empleado más ahora, no sos más secretario. ¿El hijo no está más, el abogado? No, el hijo es ejecutor fiscal. Sí. Sí. Pero el hijo estuvo reemplazando a la doctora Virginia y Fabia cuando tuvo familia, sí. Y después yo le saqué el contrato. O sea, ¿pero como ejecutor sigue? Como ejecutor sigue porque él ganó un concurso y está como no, ejecutor. No ganó, salió segundo. Salió segundo, ganó el chico Freas, salió segundo él, creo que Lucrecia Alonso tercera y así. Bueno, hoy están trabajando ellos tres, más el doctor Gigiaro que de la municipalidad. Pero bueno, tengo que rever un montón de situaciones de esas, pero yo no puedo tolerar las barbaridades, las mentiras, el cinismo, yo no puedo creer. Además hay una situación que pasó hace un año cuando... violencia de género, claro. O sea, yo soy un tipo así, efusivo, que hablo fuerte, pero vos le podés preguntar a todos los empleados de la municipalidad, yo voy a la oficina, buen día, cómo les va, tomo mate con todo el mundo, jamás le he faltado respeto a nadie, al contrario... La señora contadora me faltó respeto a mí, que yo soy la máxima autoridad, por lo menos adentro de la municipalidad. Lo que pasa también es que remonta a un caso viejo que involucra a otros funcionarios, creo que al doctor Mujariero. Bueno, una situación confusa donde ella era secretaria de Hacienda. O sea, ahora se acordó de denunciarlo. Y te voy a decir una cosa. Vos fíjate que el tema donde pone la denuncia el más importante, qué casualidad el Consejo Deliberante no lo tocó. Bueno, el lote propio. El lote propio. ¿Qué aprobó ello? Fíjense. Que ese es el tema más neurálgico, más importante, pero como estaba aprobado por los seis concejales, que es lo que le traté de explicar siempre a ella. Y yo quiero decir una cosa, Esther Caserio, yo en ningún momento, como se han dicho en otros medios, ella renunció, le pedí, no, yo le dije que quería que dé un paso al costado, yo la eché, esta es la realidad, la Secretaría de Hacienda. Eché por un montón de factores que hoy no viene al caso, porque yo no voy a salir a decir por qué. La eché, pero hay 20.000 fundamentos. Llegó. Igualmente sigue trabajando porque es empleada. Lógico, pero si alguna vez nosotros la perseguimos al contrario, el primer día que dejó de ser secretario de Hacienda, un par de días, me llama Adrián, perfecto, el nuevo secretario de Hacienda, me dice, Nizar, mira, ¿a vos qué te parece si nos juntamos? Me parece perfecto si nos juntamos con la secretaria de Hacienda, la que era secretaria de Hacienda, toda la parte de contaduría, toda la parte de renta, nos juntamos para trabajar en conjunto, como corresponde, y para trabajar en un buen ambiente. Perfecto, le digo. Vino, estuvo Esther sentada en mi oficina, con Adrián y conmigo. Y quedamos así. A los dos, tres días, se escapa de la municipalidad. 10:30 de la mañana se escapó de la municipalidad. Le fui a pedir un trámite puntual, no estaba. Le pregunto al secretario de Hacienda, no sabía, lógico. Está en su oficina, no se dio cuenta que no estaba la secretaria al lado de él. Ahora, ¿está enferma ahora porque estaba en el consejo ayer? Estuvo toda la mañana. Estuvo en el consejo toda la mañana. Está bien, debe tener alguna enfermedad porque pasó un... ¿Y cómo sigue ahora? ¿Y ahora cómo sigue? No, yo voy a esperar que Fiscalía se exponga. Una vez que se exponga la Fiscalía, voy a hacer todo lo que corresponde dentro de la ley como intendente de la ciudad de Arroyo Seco. Y voy a tomar las medidas pertinentes. O sea, me dijo, anda a cagar, Pico. Se habla también a la máxima autoridad que jamás yo le di. Ella, es más, pone un término Conchuga. Que dice que yo le dije eso en una reunión donde había tres hombres, más todo lo que estaban del otro lado del pasillo, que estaba
la operaria Mosqueira, Castañeda, estaba Bustamante. O sea, ellos escucharon todo y estaban todos ahí. Yo cuando abro la puerta le digo, por maleducada se terminó la reunión. Ahí me enojé, la verdad, me enojé porque yo nunca me esperé esa respuesta. Ahora, lo que marca Caserio es también un pago a una contadora, donde aparentemente hay un monto. Bueno, ese otro tema. Encontramos, nosotros tenemos un convenio. Nosotros ganamos una fiscalización de 19, 20 millones de pesos, eso lo manejó siempre Hacienda. Y la parte de la fiscalizadora externa de la municipalidad, la doctora, la contadora Moratello. Hay un convenio firmado entre la municipalidad y la ejecutora Moscarío, la fiscalizadora Moratello, en el cual o aceptás o no aceptás, siempre fue en la municipalidad así, de tener un contador externo, también lo fiscalizador, tuvo. Ganamos casi 20 millones de pesos, le corresponde por ley, con un contrato firmado, el 10%, el 8%, no me acuerdo, porque yo así no lo manejo. La cifra es importante, claro que es importante, pero la municipalidad recuperó casi 19 millones o 20 millones de pesos que eran, no lo cobraba nunca. No, aparte más. De un porcentaje que es un porcentaje, es lo que corresponde. Pero ¿sabe cuál es la cuestión, Pico? ¿Cuál? En ese convenio, ¿sabe quién está la firma? ¿Quién? De la Secretaria de Hacienda y del Intendente. ¿Quién era la Secretaria de Hacienda? Ella. La recepción y los pagos a la contadora Moratello están firmados por Esther Caserio. La recepción y el pago. Y por el Intendente. O sea, que nunca desconoció cómo se... Ahora objeta, ahora que está del otro lado, objeta... que no hay que pagarle de esa manera, que hay que informar al Consejo. Yo le dije esto también, Pico, y lo quiero aclarar de nuevo porque lo dije en una nota en Canal 6. Lo quiero aclarar. Se lo dije varias veces. Esther, vos querés hacer una observación, estás en todo tu derecho, porque vos sos contadora general de la municipalidad. ¿Querés hacer una denuncia a la justicia? Andá y hacé la denuncia a la justicia. Por todos los temas que ella presentó, hacé lo que corresponda. Pero vos no podés informar como cosa tuya ir a darle órdenes a la doctora Grenon, como fue a pedirle a darle órdenes para mandar un informe por atrás solapado, pasando por encima del secretario o el intendente, que son sus superiores. No sé si me explico. Sí. Y se lo dije varias veces. Esther, vos tenés que observar un trámite. Es tu función observarlo. Es más, el plan lote propio, te voy a dar un detalle que no lo había dicho. Ella creo que se había ido de viaje. Se va de viaje muy seguido y está perfecto. Y el día de vacaciones se los toma. El contador Juan y Tórtora, que entró conmigo, me observó el trámite por equivocación. Lo observó. Y lo presentó al Consejo. Yo quisiera que ustedes le pregunten a Juan y Tórtora. Si yo le dije, ¿por qué me observaste? ¿Por qué lo presentaste al Consejo? Porque no me interesa. No, es la función, además. Es la función de él y tiene que hacer lo que corresponde. Ahora, hay un error, digamos, reconoce el intendente un error de tomar a Caserio como secretario de Hacienda. Primero porque era empleada y después tenía que volver, como le pasó. Y también con los antecedentes que tuvo en la gestión de Grés. Digo, ¿es un error hoy con el diario del lunes? La verdad que no, Pico. Para mí no fue un error en su momento. ¿Por qué? Muchos compañeros de ellas, la gente de planta de muchos años ahí adentro, me decían, yo consultaba a ver si realmente podía ser factible o no. Me decían, no, sería una buena oportunidad porque para que se reivindique todo lo que pasó, realmente la pasó muy mal. Fui el primer funcionario público que la defendió. Y a usted le consta, fui a la justicia, y a mí la información no me la daba como la daba ahora. A mí llegaba. El visto de la contadora, la observación a las sesiones públicas, y yo lo tomaba de ahí. Y lo llevé a la justicia con las observaciones públicas, que venían a la sesión pública, que estaban enterados los seis concejales. Igual, paréntesis, no pasó nada con eso. No. Hace poquito, mira, el mismo día creo que tuve la discusión con ella, me llegó una carta de fiscalía pidiéndonos algunos detalles más. O sea que, yo pedí que se siga investigando esta situación, porque yo no quiero que quede en la nada eso. Entonces, esas son las cosas por ahí que te hieren ver
todas las cosas, las barbaridades, las mentiras, las calumnias, me vienen tildando hace un año o igual, más. Primero se le hicieron a Sebastián la campaña de prestigio. El daño, digo, está. Porque lógico, todo lo que lógico. Pone en duda a la clase política en general, digo, nosotros venimos destacando que la gestión de Esper hasta ahora venía transparente, digamos. No te después, quepa la menor no, duda digo, después de transparente, Pico. Después no esta denuncia, en plena campaña, dice, che, pero fíjate, digo, lo que nos pasa desde afuera, uno que no conoce, la gente común que está descrita en la clase política, ya con solo el hecho de que se presente un escrito, sea verdad o mentira, ya genera la claro, duda. Lógico. El daño está hecho. Bueno, más pero, allá que, pero esa fue la intención. Uh-huh. Hay una algo orquestado, programado, que hay gente del Poder Legislativo que está involucrada en esta situación. Yo no tengo la menor duda de eso, Pico. O sea, yo tengo 50 años, tengo 20 años y le conozco a cada uno lo que ha hecho. Yo trabajé 10 años en el Consejo al lado de la mayoría de los concejales. Primero se le hicieron a Sebastián. Después arrancaron conmigo. O sea, de desprestigiar que nosotros somos patrones de estancia. Cuando atendimos a todo el mundo, somos, o sea, estamos dedicados a la función de verdad, hacemos un montón de cosas por la ciudadanía. Bueno, ¿qué les molesta? Que trabajemos, está bien, molesta que trabajemos. La gente evaluará y sabe quién es Nizaresper, quién es Sebastián Gione, la gente de Arroyo Seco sabe quién es quién. Lo que pasa es que quieren sembrar una duda una semana de las elecciones, 10 días de las elecciones, y bueno, que Dios los ayude. Pero después se van a tener que atener a las consecuencias, porque yo con esto no me quedo de brazos cruzados, porque hay cosas que se dijeron que son totalmente mentiras. Hay cosas que son verídicas, lo del plan lote propio, está perfecto. El funcionario que pidió una colaboración. Yo no sé si eso es así, porque yo primero que no estuve en esa reunión, yo quiero saber si es así. Uh-huh. Está bien que llamen a los fiscalizadores, que llamen a quien quieran. Pero yo en esa situación, también al consejo. Yo no tengo, o sea, yo no estuve en esa reunión, no estuve en eso, pero sí me duele mucho que ensucien gratuitamente, cuando antes estaban callados mientras cobraban un sueldazo, mientras participaban de las fiscalizaciones generales, los tres fiscalizadores, mientras se llevaron muy buen dinero a su casa en buena ley. Pero ensuciarte así gratuitamente, yo no lo voy a permitir. La verdad no lo voy a permitir y tampoco se lo voy a permitir a algunos concejales. Yo escuché un concejal diciendo malversación de fondos, un concejal hablando de coimas. Tiene que demostrar esas cosas, tiene esas barbaridades. Aparte, hay que tener el traste bien limpio para hablar de eso. Hay que tener el traste bien limpio para hablar de eso y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Anoche Tonelli y yo no sabía. Bueno, ¿para qué hablar? ¿Para qué tomar posición de algo? Y bueno, también creo que metió presión el Cacés, se quedó toda la sesión ahí, bueno, todos quisieron quedar bien. Bueno. Me parece, no sé. Bueno, pero no se puede hacer política con algunas cosas. Con la salud no se puede jugar. Si vos estás enfermo, ¿entendés? Uh-huh. ¿Tenés algún problema? Yo soy un tipo en eso y te lo puede contar cualquier empleado que... han tenido problemas gravísimos y he estado al pie del cañón al lado de ellos. Uh-huh. Sin que me lo pidan, he estado al pie del cañón llamándolo, estando con ellos. La relación que yo tengo con la masa de empleados del municipio, te pueden decir que yo soy, por ahí, hablo fuerte, soy chinchudo en algunas cosas, pero jamás le voy a faltar respeto, y menos a una mujer. Menos a una mujer. Entonces, esas son las cosas que hay caranchos dando vuelta. Que por un peso realmente te sacan los ojos. Y yo no le tengo miedo a ese tipo de gente, porque gracias a Dios, Pico, no tengo nada que ocultar. Gracias a Dios tengo un equipo de trabajo que te puede gustar, no te puede gustar, pero estamos tratando de tirar todos parejos, trabajamos todos en conjunto, hemos hecho un montón de cosas en esta ciudad y hay plata guardada en nuestra municipalidad. Cosa que nunca lo hubo, y tengo que aguantarme a veces estas chicanas de cuarta, pero esto, yo te repito, voy a actuar como tengo que actuar legalmente cuando corresponda. Lo que pasa es que en plena campaña, violencia de género, corrupción, o como quieran llamarlo, digo, es fuerte, ¿no? Falta una semana para la lesión. Está bien, pero eso es difícil revertirlo. Esos son los manotazos ahogados de algunas personas, ¿no? Uh-huh. Son manotazos de ahogado, y yo. O sea, no le tengo miedo a esas cosas, porque
he pasado cosas muy duras en la vida como para que haya gente que tiene, repito, tiene que tener el traste limpio para hablar, por lo menos de mi persona y de mi apellido. Seba, ¿cómo viene todo? Bien, bien. Justamente hoy, bueno, nos acercábamos y sabíamos que teníamos la necesidad de, tal vez, de explicar estas cosas. Pero bueno, quedando 10 días, también entendemos que hoy ya está el desprestigio que se venga o lo que nos vengan a decir. Estos 10 días nosotros no vamos a contestar más nada. Ya se dijo lo que se tenía que decir, ya se aclaró. Y ahora vamos a enfocarnos 100% en lo que queremos para nuestra ciudad, lo que queremos desarrollar, lo que queremos hacer desde el Consejo, apoyando a la Intendencia de Nizar. Y con una gobernación posible de Omar Perotti, con una gran noticia que nos dio hoy, que si llega a ser gobernador, boleto gratis para todos los estudiantes, primaria, secundaria, terciario y universidad, y también para los maestros. Así que estamos enfocados en construir, en seguir desarrollando una mejor ciudad, y creo que ahora se van a venir más desprestigios, pero bueno, no vamos a hacer eco de eso y vamos a seguir demostrándole a la gente lo que trabajamos día a día para que esta ciudad crezca. Hemos hecho un montón, infinitas cosas, bueno, la gente lo sabe y lo está viendo, y queremos seguir avanzando con esas cosas. Así que estamos muy felices de lo que estamos llevando adelante para esta ciudad, lo que estamos proyectando, lo que queremos desarrollar, y como siempre le digo al vecino y a la vecina de la ciudad, que no nos vote por lo que decimos, que nos vote por lo que hacemos. Que pregunten, que averigüen cómo somos, el compromiso, la implicancia. Así que bueno, este 28 de abril necesitamos el apoyo de todos los vecinos para poder desarrollar la ciudad que queremos tener y a futuro. Así que. Y hoy estuvo Josefina Artusa esta mañana, y bueno, le preguntábamos un poco cómo venía la campaña. Hay un buen antecedente que es el 2017, donde te tocó perder y acompañaste a Croccio, que llegó al Consejo. Bueno, y creo que en ese aspecto se va a trabajar igual, ¿no? Gane quien gane el 28 de abril. Sí, exacto. Mira, a mí me tocó la elección de pasada, el perder por alrededor de 100 votos, y bueno, y he acompañado, pero también no fue la primera vez. En el 2011, cuando perdimos con Nizar contra Olivet por 4 votos, es más, caminamos la calle, lo ayudamos a que sea concejal, y bueno, son las cosas que uno debe entender. Cuando está dentro del peronismo debe entender que tiene que acompañar, el que pierda acompaña. Sí, igual esto es para todos los partidos, tienen la regla de juego. Exacto, pero nosotros pero, tanto Sebastián como yo lo hemos demostrado, en la cancha lo hemos demostrado. Sebastián lo hizo el año pasado, yo lo hice con Olivet. Se expone a que sabe, si pierde tiene que acompañar, no hay que decir, yo perdí. Pero lógico, pasa eso. Uno está en política y a veces las elecciones... te pasan estas cosas que perdés y ganás. Yo, de que estoy participando, he pasado por 8 elecciones locales en las cuales 4 hemos ganado y 4 hemos perdido, y en las que hemos perdido hemos acompañado y hemos puesto el pecho. Así que bueno, también esperanzado de que si en este momento me toca ganar se acompañe. Así que bueno, esperando que la gente nos dé el apoyo el 28 de abril. ¿Y cómo va a ser el 29 de abril? Más allá de gane quien gane, por lo menos en el PJ. Y el 29 de abril nosotros tenemos que seguir gobernando la ciudad, y queremos seguir gobernando la ciudad porque es nuestra función más importante, y seguir gestionando, y se vienen cosas... Pero pensando en la general. No, está bien, pero vienen cosas muy importantes antes de las generales, ¿no? Entonces nosotros no podemos descuidar eso, y a su vez haremos nuestra campaña, como dice Sebastián, apostando y mostrando lo que hacemos permanentemente y no deteniéndonos en cosas superfluas o peleando con uno, con otro. Por eso yo digo, 10 días antes de la campaña, volviendo a lo que vos decías, o sea, una ciudad que durante 8 años fue devastada, desfinanciada, destruida, no era respetada por nadie, hoy es una ciudad prácticamente modelo en el cordón de la ruta 21. Tenemos que aguantar estas cosas y no tenemos tiempo para perder tiempo en estas cosas. Sí la vamos a enfocar en gestionar, seguir trayendo cosas en la ciudad, de ejecutar cordón cuneta, ejecutar asfalto, que es lo que se viene, ejecutar la iluminación LED en todos los barrios de la ciudad. Vamos a empezar con el barrio Athletic, Doña Pepa, San Cayetano. El martes a la noche estuve comiendo el barrio San Cayetano, fui a comer con una familia que me invitó a comer, éramos más o menos 20, 25 personas, la verdad que, bueno, las necesidades, me gusta escucharla de la boca del vecino, el que vive en ese barrio, verlas, pero escuchar también lo que le sucede cotidianamente. La verdad que fue muy buena la reunión, y bueno, uno de los barrios que nosotros habíamos decidido ya el proyecto original iluminar es ese. Así que bueno, trabajamos, Pico, trabajamos y trabajamos todo el día. Bueno, un llamado, un agradecimiento. ¿Quién está en línea?
Buenos días. Sí, Cristina, la mamá de Tony. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda Tony? Yo agradecerle, bueno, porque tanto usted y Johnny no me han abandonado en este momento que estamos pasando. Johnny le va a explicar. Y en todo momento que me presenté me han dado una mano, sabiendo de que yo cobro mi pensión de ama de casa y Tony la suya, pero hemos estado medio mal, bastante mal. Bueno, agradecerles. No, por favor, dele un beso enorme, enorme a Tommy. Hoy cállate que es el cumpleaños, acá está. Ah, bueno, feliz cumple, Tommy, querido. Acá está aplaudiendo. Feliz cumple, Tommy. Gracias. Bueno, te voy a hacer llegar una pelota como a vos te gusta. Bueno, mi amor. Bueno, mi vida. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Bueno, un abrazo a vos y a Gioni. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Bueno, la última. El 29, gana Esper la interna. ¿Va a convocar al resto para trabajar en conjunto, para diagramar? Lógicamente, lógicamente. Lo hemos hecho sin saber si ganábamos o no cuando recién empezamos la campaña. Te lo puede decir Sebastián. Hemos convocado a la gente de la Cámpora y directamente nos ha dicho en su momento Julián Polinesi, no, nosotros no nos reunimos hasta después de las PASO. Bueno, listo. Después de las PASO nosotros lo convocaremos a ellos. No tengo ningún problema, Pico, porque nosotros estamos alineados, estamos trabajando. Creo que el peronismo esta vez entendió cuál es la situación y queremos recuperar la provincia. Esto lo dijo hoy también Omar Perotti. Y creemos que puede haber una provincia mucho mejor de la que tenemos. Tenemos una falencia enorme en muchos aspectos. Si bien hay cosas buenas que se han hecho, también hay que reconocerlas, pero hay muchísimas falencias y la gente las está pasando muy, pero muy mal, realmente muy mal. Entonces, creemos en un proyecto diferente, creemos en la unión del justicialismo para llegar a gobernar la provincia de Santa Fe y, lógicamente, nuestra ciudad. Nosotros anhelamos y le pedimos el voto a los vecinos de Arroyo Seco que voten nuestra lista, la que encabezo junto con Sebastián Gione, yo como candidato a intendente, él como candidato a concejal mío, y pedimos el apoyo para Omar Perotti como gobernador de la provincia. Gracias por la visita. Gracias, no, gracias a ustedes. Intendente Nizan Esper, también Sebastián Gione, bueno, este Jueves Santo, donde hemos también recibido la visita del precandidato a gobernador Omar Perotti en la ciudad. Nos tenemos que ir. ¿Usted qué vino? ¿Vino a pasear? No, estoy pasando la publicidad, pero ya se nos terminó el tiempo. Ah, ¿no va a vender ninguna? No vamos a vender ninguna. Ninguna. Nos vamos. Muchísimas gracias. Felices Pascua a toda la familia de nuestra querida ciudad. Así que bueno, pásenla linda ustedes también. Bien. Saludo a todas sus familias. Ahora sí, nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes. En esto que es Dos y Pico por Radio. Pero recuerde, el fin de semana tenemos fútbol. Tenemos el fútbol. Clásico se mañana, vive aquí en Radio Extremo. Mañana viernes. Sábado. El viernes sí. Tenemos Talleres, Rivera. Y el sábado tenemos el clásico. Aquí hubo una campaña además, ¿no? Para que sí, nosotros venimos trabajando con eso, con los presidentes de los clubes, con los jugadores, y bueno, ayer se hizo un corto en el cual pedimos que sea una fiesta para la ciudad y no realmente una campaña de peleas y de... que sea realmente un clásico donde que pueda vivir la familia, que vuelva la familia de acá. Exactamente, así que tuvo muy buenas repercusiones en la gente. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Están hablando solo. Sí. Acá son así, ¿no? Le hacen una pregunta y se van. Se fue. Antes de la despedida, un minutito nada más, llamaron para pedir dadores de cualquier grupo y factor. Son para la semana que viene. Se comunicó Mari, una vecina de aquí de lo que es calle Coronel Arnold, el 800, tiene su hermano complicado. Es para el Hospital Provincial de Rosario. Desde las 7:30 la semana que viene hay un teléfono para comunicarse: 155-54-263. Repito nuevamente: 155-54-253. Dos necesita, dos dadores de sangre. Cualquier grupo y factor, por favor. Es una persona que está complicada en su salud y vendría bien una mano. Perfecto. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos con más de Dos y Pico. Nos vamos hasta el lunes. Siga con la programación de Radio Extremo durante todo el fin de semana. Chau, hasta la próxima. Esta es. Radio Extremo FM 106.